de muchos lugares. De verdad que es tremendo, ¿no? Tenemos hermanos de Galápagos, que los bendiga, nuestros hermanos de Lima, de Machala, de Argentina, de Paraguay. Gloria a Dios. De Brasil. En muchos lugares. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. También bienvenidos a nuestros hermanos de Argentina. Gloria al Señor. Aleluya. Dios los bendiga. Estamos contentos de poder estar juntos adorando al Señor. Y muy agradecido a Dios por el tiempo que nos permite pasar juntos. También saludamos a cada hermano a través de la internet. Dios los bendiga, hermanos, que Dios coloque en sus corazones y nos permite adorar juntos, estar enfocados en la misma reunión. Dios los bendiga, hermanos, allá en Ventanas, Ecuador, en Machala, en Milagro, en Guayaquil, los hermanos en Otavalo. Dios los bendiga a todos ellos. Es un tiempo que Dios pueda darnos el entendimiento y abrir nuestros ojos para saber lo que el día que vivimos y las cosas que están pasando, todo tiene una razón. Nada es sin una razón. Nada es sucediendo por suceder. Es profecía viniendo a escena y estamos muy contentos por ello. Gloria al Señor. Entonces, a cada hermano, saludamos hermanos en diferentes partes de Perú. Tal vez la distancia es grande, pero Dios permite tus medios por los cuales podamos adorar juntos al Señor. También hay hermanos en México, tal vez un hermano aquí, otro allá. No son multitudes, pero son corazones en los cuales la palabra está siendo bienvenida. Estamos agradecidos que Dios nos permita ese privilegio. Y muchos hermanos en diferentes lugares también, hay hermanos, ¿no? Nuestro hermano Charlie, allá su familia, a veces lo vemos conectados en los cultos. Un joven, moviendo a su familia, un compañerismo. No hay excusa en este día. No hay excusa para no tener compañerismo correcto. Tenemos el compañerismo que queremos. Operamos nuestra fe como queremos. Hay diferentes medios, muchos medios disponibles. Depende para qué lo usamos, ¿no? Entonces, es una bendición. También, hermanos, en diferentes partes, en Argentina y en Ecuador. Estamos muy contentos por todo eso que hemos visto suceder. Y yo digo, ¿no?, que Dios nos ayude a tener la visión y el entendimiento para no desaprovechar el día de nuestra visitación. El día en que Dios nos está visitando de una manera especial, de una manera gloriosa, muy especial. Aleluya. Porque, bueno, hermanos de diferentes lugares, cambios de horario. Y bueno, este es un tiempo donde no es tan fácil esta zona. Tal vez un poco de calor, lluvias, insectos y todas esas cosas. Pero hermanos, soportando todo ello, venciendo. Y bueno, estamos bendecidos de esa manera y agradecidos a Dios. Que Dios recompense y bendiga sus almas en gran manera. Tal vez hay hermanos que estaban diciendo que la otra semana van a regresar a Argentina. ¿Cuándo? El martes, ¿no? Tenemos hermano Pedro, hermana Anabela. Verdad que ya son varias veces. Ya como que últimamente han pasado más tiempo acá, ¿no? Y bueno, nos dan una bendición, pero tienen que regresar. Y bueno, estaremos pensando en el próximo tiempo que vuelvan. Y de verdad que es una bendición conocer hermanos jóvenes de esa manera. Que Dios nos llene nuestro corazón del respeto a ese tipo de actitud, a ese tipo de fe. Y no solamente eso, sino acciones para ayudar a que eso avance, a que eso continúe avanzando en el Señor. Entonces, estamos muy contentos por todo y bendecidos. Señor, queremos tomar nuestro tiempo, entonces, un poco aprovechar. Hay ciertos temas que tenía desde antes de la reunión,
quería tocarlo, quería enfocar unos temas y bueno, creo que hoy día han vuelto eso, ha vuelto eso a escena y bueno, seguimos una reunión de más de un mes ya, ¿no? Entonces, y todavía tenemos para cerca de un mes más, ¿no? Gloria al Señor. Y entonces vamos a tocar temas que bendigan nuestra fe, abran nuestro entendimiento. Gloria al Señor. Y es tremendo, ¿no? De verdad que es un privilegio. Y yo bendiga a nuestra hermana Silvia también, ¿no? Del sur, lejos, es sur de Argentina, ¿no? ¿Cuántas horas hay de ahí a Buenos Aires? 28 horas de donde ella está a Buenos Aires, ¿no? 28 horas de viaje. Y bueno, si hay tiempo, me comentaban un poco, bueno, de repente ya más adelante, ¿cómo van a estar todavía? ¿Cuántos meses? Pero después sea, es de verdad que algo tremendo, como es que dice ella, por celular creo que escuchaba, conectaban algunas prédicas, algunos sermones, y de verdad invertir su tiempo para visitarnos. Que Dios nos ayude a poder ser conscientes del día en el que estamos viviendo. Son cosas que de verdad están sucediendo bastante rápido y aceleradamente, más allá de nuestro alcance, de nuestro imaginar que pudiéramos haber de repente pensado, ¿no? Y creo que cosas más gloriosas tomará lugar en la vida de cada creyente. Aleluya. Aleluya. Entonces, bueno, tomemos nuestras Biblias en el libro de Esther. El libro de Esther. Capítulo 1. Capítulo 1. Para que entienda lo que vamos a invocar, ¿no? Y a leer, vaya canalizándose su fe. Queremos enfocar en el tema la belleza de la novia de Cristo. Entonces vamos a leer basando en ese tema. Al leer este punto nos damos cuenta que esto es, dijo el profeta, Basti es símbolo de la denominación de la edad más gloriosa, que era la Odisea, ¿no? Ahora fíjese esto, dice cuando el verso 10. Para resumir tiempo, el séptimo día, estando en el corazón del rey alegre del vino, es el rey tipo de Cristo, al séptimo día, mandó a Mehumán, Vista, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. El rey había hecho fiesta en los primeros versículos 6 meses para todos, pero en el séptimo mes hizo 7 días de fiesta. Tipo de las predicaciones de los 7 sellos, ¿no? Pero dice en ese séptimo día o bajo el séptimo sello, no cualquiera de los sellos, no el primero ni el segundo sello, ni el sexto sello, pero cuando llegó al séptimo sello, tipificado en el séptimo día de fiesta, un estímulo logró entrar en el corazón de Asuero. Entonces, y un deseo bajó en Asuero, el deseo de Asuero, el deseo de Cristo tipificado en los tipos de la Biblia que el Espíritu Santo escribió. Entonces ese deseo era, dice la Biblia, con ese deseo, él movió a escena 7 voces. 7 voces movió a escena. No una voz, pero 7 voces. Por eso que Apocalipsis 10 trae a escena 7 truenos. Y cada trueno es la voz de Dios. Y estos 7 eunucos iban a llevar la voz de Asuero. ¿A quién? A la reina. Entonces, cuando salen estos príncipes, dice la Biblia, eran 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Verso 11 dice, ¿para qué fueron? Dijo, fueron enviados para que trajesen a la reina Basti. Ahora mire lo que el rey deseaba, que ella venga a su presencia, que trajeran a la reina Basti
a la presencia del rey con la corona regia. Escucha esto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quería el rey? ¿Qué deseaba? Mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Porque era hermosa. No era. La Biblia especifica estos datos por una razón. Tienen que ver con los misterios en este día y tienen que ver con nuestra vida. Vamos a probar eso. Dice, pero Amán, la reina, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, vino un decreto de Memucán y dijo, nunca más venga la reina. Y fue sacada fuera por no querer comparecer, por no querer mostrar obediencia al rey, por no querer que el rey exhiba la belleza de ella. Ahora recuerde, era hermosa. Capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes, vírgenes de buen parecer. Muy bien, ella es rechazada, no hay reina, pero ahora dice, busquen jóvenes, vírgenes. Entonces el profeta dice, ahí es donde cambió de iglesia a novia. Porque la reina fue echada fuera de escena, la iglesia fue sacada fuera de escena por no querer comparecer a la fiesta y al banquete de Dios, de traer a escena el misterio de Dios. Digo, pero bueno, ¿qué hacemos ahora si fue rechazada la Odisea? En la acusación fue sacada fuera de escena, en el mensaje de la acusación. Entonces dijo, vayan, recorran por todo el reino, busquen vírgenes ahora. Pero mire el requisito, vírgenes, jóvenes, de buen parecer, y que el rey ponga en todas las provincias de su reino y lleven a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer a su residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarde a las mujeres y que le den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, no la doncella que solamente quiera ser la esposa, pero la que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Dice, y esto agradó a los ojos del rey, tipificando que Cristo se agradó de eso. Sí, correcto, dijo. No quiero que me impongan una novia cualquiera. Quiero que traiga la mejor, la más bella, la más hermosa. Pero no solo eso, quiero que me dejen elegir. ¡Aleluya! Sí, dijo, que tú elijas lo que te parezca. Dice, eso le agradó al rey. Eso no solamente es una historia de hombres y nada por el estilo. Fuera así, si no hubiese abierto Dios los misterios. Pero cuando Dios abrió los misterios era para mostrar el deseo de Dios, la decisión de Dios y el propósito de Dios con respecto a la novia que Él desea, que Él llevará a eternidad. Tomemos otra escritura que tiene que ver con lo mismo. Génesis 24. Génesis 24. Es Eliezer yendo a buscar una novia para Isaac. Ambas, tanto a Esther como a Rebeca, según el mensaje, son tipo de la novia de este día. O tiene que ver con nosotros, en otras palabras. Y queremos enfocar en temas que tienen que ver con nosotros. Entonces el rey, Abraham lo juramentó, Eliezer va, se encuentra con Rebeca, pero mire la descripción de la Biblia. Mire la descripción de la Biblia. Dice, cuando él terminó de orar, el verso 15, aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿no?, con Dios, él está orando en el verso 14, dice, antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, el hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, de la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Verso 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que Abraham no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro. Y se volvía. Y bueno, usted sabe la demás historia. Digámosle al Señor que de verdad revele su palabra en nuestro corazón. Tenemos necesidad de revelación. Porque revelación es el poder de victoria, de vencer. Y queremos ser cristianos vencedores. Y Dios desea hacer de usted un creyente vencedor. Dios desea hacerlo, dice en su palabra que Él desea hacerlo. Pero no puede imponernos. Si no nos gusta ser vencedores, Él no puede obligarnos. Pero si nosotros deseamos vencer, tenemos que ser específicos. Cuando este ciego clamó, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Conmigo es específico.
Porque yo puedo darte monedas, tal vez, y de esa manera muestro mi misericordia. O de repente pagar a alguien que te haga un buen alimento. ¿Qué quieres? Se habla claro. Y Jesús sabía o no sabía lo que él quería. Pero él debería hablarlo, debería expresarlo. Dios puede saber, y Dios sabe lo que hay en su corazón en este momento. Pero él quiere oír lo que usted quiere en esta hora. Señor, quiero la vista. No hay problema, dijo, ahí está. Entonces, oremos al Señor de esa manera. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos nuestra oportunidad que nos das, la bendición de estar, Señor, en una reunión especial. Señor, todo este tiempo que nos has bendecido grandemente. Grandemente, Señor, al ver a nuestros hermanos en las pantallas, a la distancia, en el Skype, escuchar su voz, compartirnos, Señor, su experiencia diaria de cada uno con la palabra, Padre. Una bendición. Pero estos días han sido grandemente especiales. Porque a ellos que lo hemos visto por pantalla, Señor, hemos podido estrechar la mano, hemos podido conversar, oírlo, vernos, oh Padre. Y nos damos cuenta que hay una realidad en sus corazones tomando lugar, Señor. Y eso solo viene de ti, Señor. Por lo tanto, gracias por todo ello. Pero ahora al enfocar estas escrituras, suplicamos, Señor, que la virtud de tu palabra pueda fluir a cada corazón. Y que cada uno lo anhele, lo desee. Y cada uno, Señor, esté realmente con ese entendimiento de la clase de novia que tú deseas en este día, de la clase de fe, de la clase de vida cristiana, de la clase de actitud en la que debemos estar operando. Y que tu palabra traiga esa bendición, ese entendimiento a nuestro corazón en este día. Sea tan clara tu palabra a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por todo, Señor. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Tomen asiento. Muy bien. Cuando hablamos, dice el profeta, ¿cómo es que la Biblia dejó estos tipos, estos símbolos ahí, no? ¿Cómo es que la Biblia dejó registrado estos que parecían historias? Glorioso, vino Dios, abrió el misterio y nos mostró que no eran historias, eran profecías. Entonces, esas profecías hablaban de un pueblo que iba a venir a escena después de las siete edades. Dios tipificó todo en la Biblia, pero ¿quién iba a entender qué significaba más? Te podíamos decir, para mí, ¿qué significa esto? Otros podían decir de otra manera. Es más, Lutero dijo, no creo que tenga que ver con la fe. Y el libro de Esther lo votó. Pero, de una u otra manera, algo les hacía colocarlo otra vez en la Biblia. Y en cada tipo la Biblia deja registrado las características. Escucha esta cosa, en cada tipo la Biblia deja registrado de características de gente. Cómo operaron, cómo actuaron, cómo decidieron, y luego registra los resultados de su actitud, los resultados de sus acciones, de sus decisiones. La Biblia registra esas cosas. Sería sin mucho significado si nosotros no tuviéramos el entendimiento por la revelación de los misterios de Dios, de la Biblia. Sin ello no tendría mucho significado, pero a la luz de ello es glorioso. Porque cada carácter en la Biblia, ¿ve?, que Dios registró, es con un propósito. Dios tiene un propósito definido para su pueblo en el tiempo del fin. Por eso, Dios sabía que el entendimiento total del misterio de Dios no lo necesitaban los días de Lutero. Por eso que no los envió a ellos. Dios nunca hace una cosa vana. Dios sabía que no necesitaban en los días de Wesley, no les envió a ellos el misterio de Dios y el entendimiento. Por eso que Lutero dijo, este libro no vale. ¿Ve? Solo habla de un rey que no tiene nada que ver con Israel, de un Esther, de un Mardoqueo. Además dijo, nosotros ni judíos somos, y él no entendía. Dios no le dio a él la revelación de los misterios, Dios solo le dio a él el entendimiento que la salvación viene por Jesucristo, no por obras que nosotros hiciéramos. El justo por la fe vivirá. Esas son las escrituras que se le abrió a él, porque eso era la necesidad de ese día. No fue en los días pentecostales, pero Dios, sabiendo que en este día, ¿ve?, para este día él proveyó escrituras, entonces vino, las hizo claras, envió un mensajero, uno que quería tal vez apartarse. Él dijo, yo quise tomar y no pude, quise embriagarme, quise fumar y no pude. Dios lo guardó a él para traer un mensaje, no por él, pero por causa de un pueblo. Él planeaba dejar el ministerio e irse, porque sabía que nadie le creía. Y siendo profeta, él podía captar el mundo invisible de cada persona.
Él decía, yo puedo saber cuando vienen con una sonrisa, hermano Branham, qué gusto verlo. Y por dentro, ojalá se muriera. Dice. ¿Eh? O sea, él no le podía mentir, él vivía y él dice, era terrible para él. Dice, ¿cómo pueden ser tan hipócritas la gente? Por eso dijo, no es fácil tener un don. Porque captas todas las cosas y... Sin un don, ah, hermano, sí, mira cómo me aprecia, se sonríe, dice que está contento. Uno, bueno, pero era diferente con él. Entonces él se deprimió tanto, dijo, los sellos se abrieron. La gente no captó, ni le interesó. Hagan preguntas de los sellos, dijo, solo del mensaje. Hermano, había hasta gente que preguntaba, hermano Branham, mis llaves se han perdido, ¿puede orar usted por eso? Y él habiendo advertido, no hagan preguntas de otra cosa, no hagan preguntas de otra cosa, solo de los sellos. Y la gente no le importaba. Entonces él se deprimió en el mismo 63. Él dijo, me voy, y empezó a hacer planes. Si Dios quiere que traiga un mensaje, vendré, pero quiero irme a la montaña, quiero ser un montañés. Al final siempre me gustó allá el campo. Dice, y dijo a su esposa, no le voy a decir todo, solamente le voy a decir, vamos un tiempo allá de cacería. Pero en realidad, dice, mi propósito era que yo no me iba a venir, me iba a quedar allá. Entonces Dios empezó a presionarlo a él, le empezó a enviar unos sueños. Le empezó a decir, si tú te vas, tu esposa te va a dejar y vas a terminar mendigo. Y empezaba a verse en el sueño como un mendigo, como uno que dormía por ahí con cartones, uno que no tenía nada, completamente un mendigo, sin esposa, sin familia. Y en el sueño mismo él se veía y decía, y era algo real. Y en el sueño él decía, pensar que un día lidere a la iglesia de Jesucristo, mira dónde estoy ahora. Y eso le iba a suceder. Yo le dijo que eso le iba a suceder. Porque, hermano, el día que nos salimos del plan de Dios para nosotros, no hay, Jesús garantizó, dijo, apartado de mí, se acabó todo. No hay futuro, no hay seguridad, no hay nada. Puede que por un tiempito empezamos a disfrutar y digamos, ¿ves? Balaam pensó todas las riquezas de Balac. Oh, qué tremendo, tal vez hizo su casa, su edificio. Cuando estaba terminando y tremenda casa, de lo que sea que había hecho, dijo Dios, vayan y mátenlo. Y lo mataron, lo acabaron. Porque hay un propósito por el cual Dios permitió el tiempo. Que pasemos aquí un tiempo para decidir de qué lado queremos vivir. Y si decidimos vivir fuera de Dios, no hay futuro. No hay vida. No hay realidad. Fuera de Dios, solo hay un infierno, solo hay demonios, solo hay diablo, solo hay mentira, solo hay engaño, solo hay muerte. La vida, la realidad, está en Cristo. Está en la palabra. Esa es la verdad. Entonces, ¿ve? Él despertó y se deprimió. Entonces Dios lo llevó y le dijo, mira, te voy a dar una señal eterna. Dice, se sentó como que alguien hablaba, yo manejando, y él hablaba conmigo. ¿Eh? Te estás olvidando, dice, del sentir de la gente. Pero Señor, nadie me cree. Entonces Dios le dijo, ¿tú crees que yo te envío por enviarte? Si yo supiera que no hay uno que va a creer, yo no te hubiese enviado. Pero si yo te envío, el hijo, es porque aunque sea hay uno. No mires si hay multitudes. Si te envié, tenlo por seguro que aunque sea hay uno. Entonces él volvió, aunque sea por uno, y predicó parado en la brecha. Él predicó parado en la brecha. Moisés vio 2 millones que hasta querían matarlo, pero lo defendió a todos ellos porque dijo, de algún, aunque sea por ahí el hijo de este, aunque sea, si él no lo hubiese defendido, ese ejército de Josué nunca hubiese existido. Si el hermano Branham no hubiese, Dios no le hubiese ayudado, hermano, porque era difícil, era solo. Si para usted y yo a veces es difícil, y eso que ya tenemos amigos con quien hablar la palabra, tal vez aunque sea por Skype. Para el hermano Branham era difícil, dijo, no tengo un solo líder con quien compartir lo que yo creo. No tengo un solo pastor que crea conmigo, ni siquiera simiente la serpiente, dijo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Cuando la fe no es segura, mire. Entonces, Dios presionando al profeta por causa de que iba a haber un pueblo, para que ese pueblo, y trabajando Dios, haciendo que mucha gente invierta en traducción, mucha gente invierta en folletos, en registrar el mensaje en discos, de una u otra manera mucha gente trabajó, y de hecho Dios recompensará sus esfuerzos. Definitivamente, Él es justo. Tal vez nosotros nunca le demos ni gracias al que trabajó para que de una u otra manera el mensaje nos llegue. Dios sí. Ahora hay mucha gente que se aprovecha de eso y hacen tantas cosas. Bueno, cada uno cosecha lo que sí siembra. Pero hay gente que se elaboró con sinceridad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esta es la hora del entendimiento.
del misterio de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el mensaje viene y dice, cada carácter en la Biblia, Dios lo colocó disponible. Disponible para el que quiera identificarse con esos caracteres. ¿Para qué? Dice, Dios registró el lenguaje de ellos para que nosotros decidamos si ese lenguaje debe ser nuestro o no. Luego Dios registró las decisiones de ellos, las acciones de ellos. Y luego Dios registró el resultado de sus acciones, de sus decisiones, de su lenguaje. Con un propósito, para identificarnos con ellos. Entonces el profeta dijo, la novia que él busca es una novia hermosa, una novia bella y todo por el estilo. Pero esa belleza, dijo en realidad, en el lenguaje de Dios, esa belleza significa carácter. Cuando él dedicó el tabernáculo Branham y va a abrir los siete sellos y predicó Dios ocultándose en simplicidad, él dijo, es bonito el lugar, es hermoso el lugar. Pero dijo, la real belleza que Dios busca, él no viene. Oh, qué lindo han hecho, mira, ve qué buen color han hecho. O deberían hacerlo de esta manera, o pintémoslo de esta manera que se vea más bonito. O hagamos, invirtamos más para que se... Dijo, es bueno eso. Pero la real, cuando Dios viene, a él para nada le impresionan las cosas naturales. Dijo, la belleza que él busca de su iglesia es el carácter de su gente. El carácter de su gente. Ahora, carácter no solo es el significado, la palabra de carácter no solo es el significado que nos puede decir el diccionario. ¿Ve? En realidad la Biblia, la palabra, revela lo que realmente es el carácter que Dios busca. Para eso yo quiero lecturarles algunas algunas partes. Bueno, hay bastantes, ¿no? Pero eso lo voy a lecturar para que usted entienda eso, lo que estamos diciendo. Porque no solamente es mira la vida de José. Cuando usted lee cada personaje en la Biblia, dice el profeta, es con un propósito colocado ahí. Para que usted lo vea, vea su lenguaje, vea sus acciones y usted decida si ese es lo que usted quiere, operar igual o solamente, bien José, me gusta cómo eres, pero yo soy diferente. Ahora, hay una plaga en la fe, muy terrible. Y usted va a escuchar que esa plaga se va a hacer más grande, porque nadie tiene interés de curarse de eso. ¿Cuál es? La gente habla y dice que cree. Que nosotros vivimos en un mejor tiempo que José. En un mejor tiempo. Y para nosotros hay mejores promesas que para José, que para Daniel. Mejores promesas que para la Iglesia Apostólica. Mejores promesas que para Lutero, que para Wesley. Y hablamos que heredaremos mejores promesas que ellos. Pero no tenemos ningún interés en operar las acciones de ellos. Por eso dije, es una plaga. Creer que vamos a heredar más que cualquier edad. Creer que vamos a tener privilegios más que cualquier edad. Cierto, es una promesa. Ve. Pero lo que la gente no está creyendo y lo que el diablo le está robando en su fe es no creer en la justicia de Dios. No creer que siendo que vamos a heredar más, se nos requiere más. Porque la Biblia dio una ley, al que más se le da, más se le demandará. Si nosotros juntamos esas cosas, entonces entendemos. Mira con lo poco que se le dio a José. Mira cuánto dio de fidelidad a Dios. Mira cómo respondió a lo que Dios le dio a José. Le dio unos sueños, unas promesas. Y mira cómo respondió, con qué lealtad, con qué fidelidad José respondió a Dios. Mira cuánto Dios le dio a Daniel. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Daniel a Dios? Mire lo que Dios le dio a David. Mire lo que Dios le dio a Salomón. Mire lo que Dios le dio a Pablo. Mire lo que Dios le dio a Lutero. ¿Cuál fue la respuesta de ellos hacia lo que Dios les dio? Y si a nosotros decimos y clamamos y juramos que Dios nos dio más, Dios nos va a demandar una respuesta en acciones, en hechos, más gloriosa que lo que ellos operaron. Por eso Dios mostró en la Biblia todas las cosas de esa manera. Mensaje, identificación, 23 de enero del 63, párrafo 17. Y bueno, todo ese mensaje es bueno leerlo con ese entendimiento. Por eso el título mismo, identificación. En otras palabras, el profeta diciendo, todo lo que está en la Biblia es para que tú te identifiques, porque todo lo que aquí existe es lo que la Biblia registra.
Tiene que existir gente operando en la esfera de Caín, en la esfera de Balaán, en la esfera de Esaú, otros en la esfera de Abel, en la esfera de Enoch, en la esfera... Y dice la Biblia, todo, dice el profeta, todo lo que yo registra es con ese propósito. Yo estoy seguro esta noche que nosotros mismos nos deberíamos de encontrar en alguna parte, en algún carácter de la Biblia. Estoy seguro de eso. Que toda persona en alguna parte de la Biblia está operando él. ¿Se da cuenta? De esa manera, porque usted tiene que mirar, el profeta va a entrar a abrir los siete sellos. Es enero del 63. Y mire de qué manera se acerca. Con qué clase de entendimiento. Con qué clase de fe. Entonces él dice, yo estoy seguro que cada uno de nosotros, ¿ve? En esta noche, que nosotros mismos no debiéramos de encontrar en alguna parte, en algún carácter de la Biblia. Para que conozcamos, escuche, el resultado de ese carácter. Y saber cuál será nuestro resultado entonces. Para saber qué es lo que va a sucedernos a nosotros en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasarnos? La fe no es ciega. ¿Ve? La fe no es algo tonto, algo que dice yo creo en el Señor, sé que me voy en el rapto. Sin mirar los caracteres que lograrán eso. Que lograron eso. Ese profeta dice, cuando nosotros operamos, si operamos nosotros hoy día como Balaam, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Si operamos como Gedeón, si operamos como Josué, si operamos, el resultado, dice el profeta, va a ser el mismo. Porque la Biblia fue escrito para este día. Cada carácter registrado ahí tiene con un, es con un propósito. ¿Eh? Y el profeta dice, ¿qué debiéramos estar mirando? Primero dice, miramos nosotros los personajes de la Biblia como que es algo aislado. No, dice el profeta, la forma de mirarlo es como este niño que fue allá, dice, ahí mismo, en ese mismo párrafo dice, ve. Es como un niño, dice el profeta. Y la forma de mirar, de leer la Biblia, dice, es como un niño. A ver, sigo leyendo. Me recuerda una pequeña historia que escuché en una ocasión. Una señora que había traído a su niño del campo, en alguna parte donde yo vivía, a la ciudad para visitar a su abuela. Del campo fueron a la ciudad a visitar a su abuela. Y dice, allá en Kentucky. Entonces, dice... Para avanzar, leamos el párrafo 18, ¿no? Donde la mamá dice, podía el niño, empezó a mirarse en un espejo, dice el párrafo 18. Y este niño debió haberse criado en un hogar así, dice, donde, bueno, en el campo no había espejos. El profeta dice, nosotros teníamos un espejo, pero era un pedacito nada más, donde papá usaba para afeitarse, un pedacito. Y así creció, dice. Y cuando él fue a visitar a la abuela, ella tenía en la puerta, una puerta que en su parte de atrás había un espejo grande. Y el niño se sentía un poco solo, todos los demás adultos, él está solo en la casa. Y él estaba mirando por toda la casa. Y después de un rato sucedió que vio a través de la puerta y había estado cerrada desde que él había entrado. Y en el espejo del lado donde él estaba, él vio a un niño. Bueno, y él se acercó hacia el niño para hacerse amigo de él. Y a medida que él miraba en ese espejo, él se acercó y dio la vuelta y dijo, ¿qué cosa? Mientras más se acercaba, dijo, mamá, ese soy yo. Pensaba que era otro niño. Y el otro también. Espera, dice, él descubrió, ese soy yo. El profeta dijo, hablando de cómo debiéramos mirar los caracteres o los personajes de la Biblia. Lo debiéramos mirar como un espejo para reflejar. A ver, cuando miramos la Biblia y leemos Abel, las acciones de Abel, el lenguaje de Abel, las actitudes. Espera, ese no soy yo. De repente, a mí no me gusta, yo hago las cosas como me parece. Y cuando uno mira en el espejo, las acciones de Caín, espera, ese soy yo. ¿Ah? De esa manera, es en este día dado la Biblia a nosotros. La Biblia, el espejo de Dios, para que veamos que nosotros aquí, dice, lo que estamos operando refleja un carácter en la Biblia. No, yo soy Abel, solo que me enojo por momentos. No, Abel siempre es Abel. Yo soy Daniel, Daniel siempre es Daniel. Yo soy Daniel, sino que algunas veces, hermano, las cosas del mundo me ganan un poquito, pero soy Daniel, ¿eh? Es como que mira, ese soy yo, solo que
La mano y la cabeza no es mía, pero después el resto del cuerpo es mío. Esa es la astucia del hombre hoy día, haciendo montajes y toda esa cosa. Pero la Biblia no es un libro que hace montajes. La Biblia nos muestra la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces el profeta dice, de esa manera debemos leer la Biblia. De esa manera debemos enfocar nuestra atención en cada personaje en la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué es? Él dijo, mamá, ese soy yo. Y eso es lo que queremos mirar en esta noche. Yo quiero mirarme y yo quiero que ustedes se miren a ustedes mismos. A medida que miramos en el gran espejo de su palabra, que seamos capaces, no hipócritas, no fingidores, no mentirosos, en mirar otra realidad. De repente cuando vemos, no, yo ese no soy yo, mejor traigo otra imagen para simular que soy yo. Seamos sinceros, el espejo no nos va a mentir. Por ejemplo, diga, seamos capaces. Lleguemos a esa sinceridad en nuestro corazón. Para ser capaces de mirarnos con sinceridad en el espejo de Dios. La Biblia no es un libro de historietas, es el espejo. En el cual nosotros lo que aquí hacemos en este día está reflejado en la Biblia. No hay nada, ni nadie es aquí en este día que opere fuera de algún carácter en la Biblia. Todos los que van a operar, todas las acciones de toda la gente, cómo va a operar, está registrado en la Biblia. Y la Biblia es un libro enviado para este día porque Dios sabía por omnisciencia lo que la gente iba a operar. Dios sabía lo que la gente iba a operar en cada esfera. En la esfera de políticos, por eso habló de política también, de cómo gobernaron los reyes y todo. En la esfera de religión, en la esfera del mundo. Dios registró todo eso. Y todo lo que la gente hace aquí está registrado. No hay nada que aquí esté que la Biblia no registre. Es tan perfecta que Dios dijo, no añadas una palabra, no quites una. ¿Por qué? Porque Dios sabía exactamente lo que aquí iba a pasar. Yo sabía lo que aquí iba a suceder. Yo espero, dice el profeta, que seamos capaces de mirar, de mirarnos en la palabra. Que seamos capaces de identificarnos a nosotros mismos con alguno de los que vamos a hablar, alguno de los caracteres de otros tiempos. Yo quiero verme a mí mismo en el espejo de Dios. Porque si hay algo que les mostrará donde ustedes están parados, es este. Si hay algo que les mostrará donde están parados, es este libro. No hay un libro como él, porque es la verdad. Yo no digo de otro libro que no son la verdad, pero yo sé que este es la verdad. Esto es la verdad porque es la palabra de Dios. Bueno, más cosas sabe el profeta y son tremendas, pero no llegaríamos al enfoque. Por lo tanto, basándonos en esas cosas, nos damos cuenta entonces que el requerimiento de Dios para su novia en el tiempo donde él va a asumir su trono, después del séptimo sello, él dice, quiero una novia, quiero virgen. Y el profeta dice, la virginidad está relacionada con la pureza de la fe, con que uno ha decidido no oír voces. ¿Por qué dijo? ¿Ve? No oír voces diferentes a la palabra. Esa es virginidad en la fe. ¿Ve? Y luego dice una mujer que sea hermosa, que tenga buena apariencia. Y luego vimos cómo describen Rebeca. Era hermosa, de hermosa figura y todo por el estilo. Definitivamente Isaac, el tipo de Cristo en este día, a la hora de matrimonio, no tomó una novia fea. Definitivamente Azuero no va a tomar una novia fea. Y tiene que ser de su gusto. Definitivamente a Dios no se le va a imponer. Bueno, ya no queda otra, no hay, la única mujer que queda me casaré con esta. No, la Biblia dice y muestra que Azuero podía escoger. La Biblia muestra que Isaac no se iba a casar con la que él quería o con la que a él le obligaban. Había dicho Abraham los requerimientos de la novia que él quería. Y mujer habla de iglesia, siendo que exigía una hermosa novia, de hermosa figura, de buen parecer, virgen y todo por el estilo. Esos eran los requerimientos. Y el profeta cuando habló de eso, dijo el profeta, eso es carácter. Y eso es lo que se le comisionó a Eliezer. Profético, lo que nosotros llevaremos ahí es carácter, porque es la hermosura que él requiere. Siendo que él requiere hermosura, muy bien, y es glorioso, porque hallamos la hermosura que es. Porque hay mucha gente que dice, Dios que quiere ver una iglesia bonita, hermano. Hermanas, vístanse bien, tal vez perfúmense bien para venir a la iglesia. Y hermano, es igual, buen perfume, buen corte de pelo, buena camisa, así que se vea bonito y las fotos salgan bien. Y una iglesia hermosa, porque él quiere que Dios una iglesia hermosa.
Así no es el significado de lo que la Biblia quiere decir. Y dice que se requiere carácter. Muy bien. Si la hermosura es carácter, muy bien. Ahora entonces ya entendemos. Dice el profeta, ve, carácter. Y carácter tiene que ver, dice el profeta, ¿con qué? Ve. Cuando el profeta predicó, hermano, de carácter, él conectó. Cuando él predicó escogiendo una novia, cada mensaje y hablando de carácter, él tomó a Rebeca. ¿No? Muy bien, tomemos Génesis 24 que hemos leído. Y el profeta dice, ¿dónde es el punto que la Biblia describe esta hermosura que ella tenía? Génesis 24. Génesis 24. El verso 55. Entonces respondieron su hermano, porque Eliezer dice, envíenme, me la llevo. El verso 55, respondieron su madre y su hermano, dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Cierto, puede que sea la novia, pero que todavía no se vaya. Todas las voces de la familia y todas las voces en las que ella había crecido, era que no ame irse, que no desee irse, convencerlo. No que no rechace, sí quiero ser la novia, pero ir a matrimonio, todavía, después, más adelante. Esas eran las voces que ella va a escuchar y las propuestas de la familia, del mundo en la que ella había crecido. Mostrando que no habrá ninguna voz que nos motivará a amar el rapto. Solo hay uno que empieza a decirle, debemos irnos. Porque dice, Rebeca yendo hacia Isaac, ese es el rapto. Ese es el rapto. ¿Ve? Pero todas las voces, tranquila. Sí, sí, algún día vas a ir. Unos 10 días. Y 10 es el número de mundo. Buscando todavía traernos, sí, pero todavía no termino mi casa. Todavía estoy pagando la letra de mi carro y tantas cosas. Toda voz en alrededor del mundo en la que ella vivía, en la que ella había crecido, en la que ella se había movido, todas las voces ahí, por eso es su madre y sus hermanos. ¿Qué era? Que ella no vaya. Escúchate cosas. Que ella no vaya. Estos son misterios. Después irá. 56. Y él le dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya. O sea, hay una guerra. Eliezer buscando provocar en ella un deseo para irse. Para eso es el mensaje. Eliezer y el mensaje son uno. El mensaje ha venido para provocar en nosotros un deseo, un interés y un amor por el rapto. Un amor por el cuerpo nuevo. Un amor por fe perfecta. Un amor por fe de rapto. Un amor por encontrarnos con él, con las 10 dracmas. No de cualquier manera. Para eso ha venido el mensaje. Pero las demás voces, no la lleves. Hay un enfrentamiento de voces. ¿Ve? Un enfrentamiento, hay proposiciones para que ella se calme. No es que rechace, sí, yo quiero ser la esposa, pero no ahora. Yo quiero casarme con Isaac, pero no ahora. O sea, esas voces no dicen que rechace a Isaac. Sí que lo acepte, pero que no ame unirse a él ya. Que postergue. Que más adelante lo hará. Que más adelante cambiará. Esas voces son lo mismo hoy. Buscando que no estemos listos para el rapto. Sí, yo sé que todavía no cambio, pero yo sé que el Señor poco a poco me va a cambiar. Esas son las voces de la familia, del mundo en la que ella vivía. La cual son del diablo. Ahora, pero él dice, no me detengáis, es hora del rapto. Entonces dijeron, bueno, como es ese enfrentamiento, entonces dice, escucha esto. Entonces ellos respondieron, verso 57, ¿no? Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Ya está bien, está bien. Ni tú ni yo. Ya tenemos las dos voces en escena. Tienen que haber las dos voces. Una voz tiene que venir a la escena que nos motive y nos anime hacia el rapto. Ya vino. Pero las demás voces tienen que decirnos, tranquilo, cálmate. Sí, sí, algún día irás. Todavía, no te alistes. No es tiempo de irse. Las dos voces ya salieron. Ya lo tenemos. Están. No hay voz que te animará hacia el rapto excepto el mensaje. Y para irse en el rapto se requiere de despedirse de las demás voces, del resto del compañerismo, del mundo en el que había nacido. Decidir ir a otro mundo, al mundo de Isaac.
pero luego dijo, muy bien, es la voz del mundo, es la voz del diablo, es el desánimo de Lucero. Viene la palabra de Dios, es el ánimo hacia irse. Las dos cosas tomaron lugar. Pero en ese día no se permite que Eliezer la obligue, tampoco se permite que su madre y su hermano lo obliguen. En ese día la Biblia registra, dice, llamémosla a ella, que ella diga, que ella hable, que ella decida. Llamémosle y preguntémosle a ella. La llamaron y le dijeron, escuche, este es el versículo 58. Esto es lo que el profeta tomó para hablar de carácter. Este es el versículo. Le preguntaron y le dijeron, ¿irás con este varón? Ella respondió, sí, iré. El profeta dice, eso es carácter. Ese es el carácter que Dios busca. Hasta ahora estamos hallando puntos. ¿Ve? Eso es carácter. El profeta dijo, no dijo, bueno, déjame pensarlo. O consultarlo con mi mamá, no sé qué dirá. O tal vez consultar con mi hermano. Ella decidió. Y esto es lo que no hizo Eva, dice. Eva decidió también. No lo obligaron a Eva. Ella, dice, decidió. Dios le dio la palabra y le dijo, no comas de esto, sé fiel. Una voz. Primero vino la voz de Dios ahí. Vino luego la voz de la serpiente y dijo, come, falla. No hay problema. Las dos voces vinieron. Pero luego, digamos, ¿qué dice ella? ¿Qué dices tú? Es bonito el árbol del mal y del bien, y es codiciable y es agradable, y quiero comerlo. Y comió. Ella decidió. Ella decidió. Encontramos aquí una Rebeca decidiendo. Encontramos una Esther y cada tipo en la Biblia decidiendo. Decidiendo. Muy bien. Cuando nosotros entendemos entonces, ¿ve? El profeta dijo: ese es carácter. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque para decidir por Dios es un poder y es una fuerza sobrenatural. Voy a probar eso. No cualquiera podrá mantener su decisión de honrar a Dios. Se requiere carácter. Y carácter es la belleza de la cual Dios quiere verla vestida a su novia. Porque no cualquiera tendrá el carácter. No puede ser alguien muy valiente en lo natural. Puede ser alguien muy fuerte, muy capaz. Y si le dicen algo, a él no soporta nada. Y la gente dice, tiene un carácter tremendo, carácter que tiene. Tiene un carácter fuerte. Mentira. El real carácter, el verdadero carácter, es cuando puede pararse por Dios y su palabra. Todo lo demás no es carácter. Escucha estas cosas. Leamos aquí en Mateo. Mateo 26. San Mateo 26. El capítulo 50, el verso 50, Mateo 26, 50. Observemos a Pedro, el que llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén, ¿ve? El que al que Dios le entregó la llave del reino. Observemos, escucha estas cosas, hermano. Escucha estas cosas. Pedro ha estado con Jesús, la palabra, 3 años y medio. Tiene el entendimiento, un compañerismo tremendo con la palabra. Pero carácter es más. Más allá de eso. Carácter no es nosotros con la palabra.
Ese es un proceso. Pero cuando el carácter se establece, el carácter y la hermosura que Dios busca, ¿qué es? Es Cristo, ven. Pedro, entonces, recién es diferente eso. Observe, cuando miramos aquí, en el verso 50 dice, Jesús, cuando viene Judas a entregarlo y le da un beso, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Tomaron preso a Jesús. Recuerdan que más atrás le había dicho, Jesús, me van a entregar, me van a dejar. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar. Y Pedro era el que más garantizaba, todos te dejarán menos yo. Yo soy, Pedro entendía, y de verdad, humanamente, él no era cobarde, hermano. Tal vez si decía, mira, ahí hay un león, ahí, él era valiente, él ha tenido supuestamente un carácter tremendo. Y cuando Pedro miró, si se trata de rechazarlo, de negarlo a él, no, yo no creo que, si yo no soy cobarde. Estos, puede ser que sí, pero yo no. Y él juraba y juraba y decía que él no. Y cuando llegó la hora, y cierto, lo atraparon a Jesús. Lo atraparon a Jesús. Ahora escuche esto. Mire. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, él era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Cierto, Pedro dijo. Yo dije que todos, cuando vio que todos vinieron y los soldados y marchando, oh hermano, los demás se corrieron. ¿Ve? Pedro dijo, ¿ves? Se corren, tal como dije. Pero yo no, y sacó su espada. Y se fue, hermano. Era un soldado el otro. Y en ese día con la espada eran veloces, hermano. Y a un soldado, herirlo. Tiene que haber sido hábil también Pedro con la espada. Y tiene que haber sido bien rápido. Porque su intención era volarle la oreja. ¿No? Tal vez la cabeza y se escapó. Y la oreja lo llevó. Porque Pedro dijo, yo dije que lo defendería. Y lo voy a hacer. Y sacó su espada. La Biblia registra escenas especiales. Porque ahí podemos ver cómo es que cuando se trata de defender a Jesús, en la esfera de la carne y con armas que no sea la palabra, uno es bueno. Saca su espada, tal vez su cuchillo, su pistola, ¿no? Y con esas armas salimos en defensa. Hoy día, ¿ve? Cuando la gente ataca la palabra o la doctrina, sacan su iglesia, ¿eh? Sacan lo que su pastor dice. No sacan la palabra, sino se dice, mi pastor dice así, mi iglesia dice esto. Es lo mismo que sacar tu espada, tu cuchillo, tu revólver. Y con eso quieren pelear. La gente quiere pelear hoy día, no con la palabra. Quieren pelear hoy día como Pedro, porque no tiene el Espíritu Santo, porque no tiene el carácter de Cristo. Quieren pelear hoy día con otras herramientas. Quieren pelear hoy día y tomar la iglesia. Y dicen, mi iglesia no cree eso. Mi pastor no dice así. El fulano hermano dijo eso. Tal hermano dijo eso. Esas no son las armas para pelear. Esas no son las armas para pelear. Pero Pedro está pensando que de esa manera lo defiendo a él. Y de esa manera, y sacó la espada y con eso. Y la gente es muy buena y tienen un tremendo carácter para usar su iglesia como arma de guerra. Para usar lo que dice su pastor como arma de guerra. Pero cuando se trata de usar la palabra, ¡ay, se vuelve más gallina que los pentecostales! ¿Ah? Somos sinceros. ¿Cuál es la batalla? ¿Qué usamos? ¿Cuál es nuestra arma? ¿Ve? Toma un arco, con un arco pelea, dijo el diablo. Y mucha gente acepta eso. Entonces nos damos cuenta, ¿qué es? Jesús vuelto le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Si tú usas otro medio, eso te va a matar. Si solamente luchamos por iglesia, la iglesia te va a matar. Si luchamos con lo que el pastor dice, eso te va a matar. Pero pelear por la palabra es vida. Si es por espada, por iglesia, por lo que dice un pastor, un sacerdote, si tú peleas con eso vas a morir, le dijo. Esos son armas de muerte. Matan y te matan. Pero la palabra mata lo errado. Pero nunca un corazón leal, un corazón fiel. Guarda, esa espada van a morir.
Por eso hay que saber qué usar en esta batalla. Estamos en guerra, estamos en batalla. ¿Y cuál es la guerra? ¿Cuál es la batalla? El pentecostal dice, hay un no y oración. Y tantas cosas. Pero tenemos el mensaje, hermano, para saber qué es lo que debe usarse. Muy bien. Y mire este hombre valiente, poderoso, parece ahí. Un soldado, un guerrero, con armas. Que lo pueden volar a él también la cabeza, él está dispuesto. Y, no, y son tal vez 200 soldados. Y él es uno. Mire la valentía que tiene. Él es uno. Cuando se trata de usar otras armas, la gente es muy valiente. Muy bien, miremos al mismo personaje para que usted vea. Al mismo personaje. Verso 68. El 68 dice que lo empiezan a ensañarse de Cristo y dice: profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y bueno, lo tienen a él pues deshonrándolo, insultándolo. Muy bien, ahora sí. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo: ahora no es un soldado, ah, es una mujercita. Y no es una gran señora de allá, no es una gran jefa, no, no. Una criada, una simple esclavita, ¿ve? Una simple trabajadora. Se le acercó una jovencita diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y no es un ataque directo, solo es una pequeña pregunta. Tú también estabas con esa palabra insultada, con esa palabra menospreciada, con esa palabra que la gente se burla, con esa palabra que la gente le insulta. Tú también tienes que ver con eso, ¿no? Ahora no es un soldado, no es un ejército, es una muchachita. Tú estabas con él. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Cuando se trata de pelear con la palabra, no puede. Se da cuenta que cuando se trata de usar la palabra, él no puede identificarse con la palabra. Él no puede. Pero cuando él tiene que usar armas humanas, es valiente. Por eso es importante nosotros saber por qué estamos dispuestos a luchar y con qué luchar. ¿Qué es lo que estamos buscando de no soltarnos? Un soldado no suelta su arma. Y mucha gente no suelta. No suelta su congregarse, no suelta su iglesia, no suelta tener su pastor y tener sus diáconos y todos sus cultos en orden. Eso no lo suelta. Y con esas armas quiere pelear y vencer al enemigo. Carácter, dice. Carácter para decidir. Quiero unirme con él. Quiero matrimonio con él. Quiero dejar mi mundo, ir al mundo de él. Irás, la misma pregunta que a Pedro, uno que no conoces, ve, solamente por un mensaje, irás, un carácter, no lo pensaré y esto, no toda asustada, pero qué es, iré. Entonces nosotros vemos, dice el profeta, mire a Pedro, dice, él tiene un carácter para pelear en la esfera física, y ese no es, ese es otro carácter, para pelear por la palabra y con la palabra se requiere otro carácter. Y esa es la hermosura que Dios quiere ver. Esa es aquella hermosura con la que Dios quiere ver. Entonces dice el profeta. Ve. Dice. No, no sé lo que dice. 71. Saliendo de la puerta, le vino otra. Otra jovencita. Le dijo a los que estaban ahí. También este estaba con Jesús el Nazareno. También este estaba. Y el Espíritu Santo registró eso. Él negó otra vez con juramento. No conozco a tal hombre. Oh, hermano, se había dicho que nunca le iba a abandonar, que nunca le iba a defender, que nunca le iba a traicionar, que siempre le iba a defender, que siempre iba a estar de su lado. Y ahora empieza a jurar, a mentir, que no lo conoce. Escucha estas cosas, no es hipócrita Pedro, no es un hombre malo, tiene un buen corazón. Pero no podremos nunca pararnos en nuestra posición en lealtad a Dios hasta que no nos revistamos. Por eso cuando él dijo, quiero una mujer hermosa, quiero una virgen, pero hermosa, una figura impresionante que describe la Biblia de Rebeca. Eso habla de la clase de actitud cuando tenemos que decidir por la palabra o por cualquier otra cosa. Sea nuestra, sea de alguien, pero y por la palabra. Pero dijo, no lo conozco. 73. Un poco después acercándose,
Los que por ahí estaban le dijeron: verdaderamente también tú eres de ellos, porque la manera de tu hablar te descubre. No. Tal vez empezaron a hablar algo de la palabra. No, pero el primer sello dice esto, y en el mensaje de la brecha dice esto, y en el mensaje de la fiesta de las trompetas. ¿Ah? No, ya sabemos quién habla así. El lenguaje de Jesús era diferente. No, pero mira, acá dijo tal teólogo. No, pero mira, este tipo con este tipo. Ellos sabían, ellos predicaban así. Jesús les enseñó, y nunca les enseñó fuera de parábolas. Entonces dijo: esa forma de hablar tuya, ya sé de dónde viene. ¿Ah? Eso ya sé de dónde viene. Tú eres de ellos. ¿Ah? Amén, amén. Tu manera de hablar te descubre. Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. El mismo hombre, el mismo personaje, juró diciendo: no lo negaré. Luego sacó su espada a pelear con armas humanas. Hermano, mucha gente quiere pelear en su fe, quiere pelear con, y cuando se trata de pelear con iglesia, pelean. Cuando se trata de ir a los cultos, de repente el esposo es del mundo, no quiere saber nada con, y se pelean por ir a la iglesia. Aunque están dispuestas a que les golpeen, como una hermana dijo: hermano, hasta golpe me han dado por ir al culto. Y eso no vale, le dije. Eso no sirve de nada. Se ha peleado por una rutina y tradición religiosa. ¿Cuánto has peleado por las verdades de la palabra? ¿Cuánto has peleado por la verdad de la palabra? ¿Cuántas veces te has parado y has dicho: pastor, predicador, lo que usted predica, muéstrenlo en la Biblia, muéstrenme en el mensaje? ¿Cuánto has peleado? ¿Cuánto has defendido las verdades de la palabra? Para pelear por la palabra no lo hará cualquiera. Cualquiera peleará por su iglesia, por su religión, por su tradición, por sus dogmas. Maestros, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no guardan la tradición de los ancianos? Peleaban por sus dogmas, por sus doctrinas, por sus tradiciones. Pero pelear por la palabra, eso lo hizo Cristo. ¡Aleluya! No cualquiera pelea por la palabra. Se requiere un carácter valiente, decidido, que no le tema nada más que a la palabra. Ese es el carácter que Dios busca. Decididos a honrar la palabra, a quedarse leales y fieles a lo que la palabra dice. Venir a reunirnos con sinceridad, porque creemos las verdades, porque estamos dispuestos a ser leales y fieles a la palabra hoy, mañana, de aquí a un año, de aquí a 10 años, de aquí a 100 años. Nuestra fidelidad no depende de las circunstancias. No porque hay amigos que nos animan, no porque hay familia, no porque hay una iglesia cerca, no porque hay transmisiones. Nuestra lealtad está decidida. ¡Aleluya! Porque sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Dios no nos envió un mensaje cualquiera, nos envió la verdad del cielo. Y no tenemos una fe circunstancial. No porque hay amigos, no porque nos están diciendo: ánimo, hermano. Así nos dijeran todo el mundo, ni era tu fe, y nos ofrezcan todas las cosas. Esa fe que sostuvo a los mártires, esa es la fe que nos sostendrá en este día. Ahí es donde Dios desciende. Cuando venimos, no con un corazón más o menos, no con fidelidad regular, no tibios. Cuando venimos con corazones que aman a Dios, que son sinceros, que miran a un hermano, a una hermana, no con hipocresía. No. Ellos son soldados de la fe. Y yo quiero unirme a ese ejército. Yo quiero respetar esa fe. Yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero fingir, yo no quiero poner tropiezo, yo no quiero fallar. Carácter para defender la palabra. Esa es la hermosura de la novia, esa es la belleza que él requiere. Él no se casará con otra sucia, una incrédula, una desleal, una infiel. Dice la Biblia lo que él quiere. La Biblia revela lo que Él quiere, lo que Él desea. Esa es la hermosura que Él está mirando. Tal vez puede ser la blusa no está tan, no es el color bueno, se está descoloreciendo tal vez de vieja, lo que sea.
Pero Él está mirando corazones que no están diciendo, bueno, no sé. No, 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 gente decidida, entendiendo como Ruth. Parece que no hay ningún futuro ir detrás del Dios de Noemí y del pueblo de Noemí. Pero no importa, sé que ese es el Dios que me conviene. Sé que es el compañerismo que me conviene. Pero tienes que enfrentarte a problemas. Eres joven, no habrá seductores para ti. No habrá muchachos que te estén coqueteando. Y así lo hagan, tú no puedes dar rienda suelta a tus deseos y todas esas cosas. Y eres joven y mira, y puede que tengas problemas. Oh, hermano, cuando hay carácter, no hay nada en el mundo que pueda vencer. Y esa es la novia. La novia que va a casarse con él es una novia leal en toda prueba, en todo obstáculo, en toda circunstancia, en toda situación, en toda tentación, en toda proposición. No por circunstancias. No en un mundo que solo me están animando. No en un mundo que solo me están motivando. Oh, no hay un pastor para ir a la oficina que me dé un consejo, que me imponga las manos, porque soy débil, porque soy esto. Ese tipo de demonios no van a estar en el cielo. Por eso Dios los echó ya del cielo, porque ya estaban en el cielo, pero no se mantuvieron leales, no tuvieron el carácter. En la primera propuesta de fallar se dieron. ¿Se da cuenta? El Dios que no cambia sacó un pueblo de Egipto y luego soltó diablos sobrenaturales para que les propongan fallar, para que les propongan descreer el mensaje que Dios les había enviado. Y el profeta dice, podemos ver ahí cómo es que ellos se dieron, cómo es que tuvo éxito Balaán, cómo es que los demonios tuvieron éxito en esa gente. La novia que se casa con Cristo es aquella que cada demonio que viene por un camino, por siete huirán delante de ella. ¡Aleluya! Es una novia cobarde, es una novia valiente. Esa es la belleza de la novia. No llamándose cristianos, no diciendo, oh, tenemos promesas más grandes que para José, más grandes que para Daniel, más grandes que para Esther, pero sin resultado como ellos. No. Carácter. Mira no solamente las promesas, pero él dice, mira las acciones de ellos, el lenguaje de ellos, las decisiones de ellos. Quiero las promesas, pero para obtener esas promesas, quiero la vida de ellos, la actitud de ellos, la valentía de ellos. ¡Aleluya! Una novia hermosa, del calibre de él. Uno que podía hacer lo que quería, pero dijo, Padre, no mi voluntad, pero la tuya. Ese es el carácter de la novia. Fácil es cantar la fiesta de los vencedores de allá. Algún día no me lo voy a perder. Yo no me quiero perder la fiesta de los vencedores aquí, en este día. Aquí tenemos que probar que somos vencedores. Aquí. Aquí es el cambio, aquí es la realidad, en este día, donde hay tentaciones, donde hay proposiciones, donde hay ofertas. Aquí, ahora, esa fiesta yo no me lo quiero perder, porque aquí tenemos la posibilidad de mostrarle a Dios nuestra lealtad, nuestra fidelidad, de decirle lo que Él significa para nosotros. Esta es la hora, fiesta de vencedores, reuniéndonos todos con el objetivo de honrarlo a Él, de cantar para Él, de vivir para Él. ¡Aleluya! No buscando, hermano, respétame, honrame. ¡No! Un solo propósito. Él es digno de honra. Él es digno de nuestro amor. Él es digno de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. Hermano, en el que vivimos. La iglesia de Dios no es cualquier obra humana, física. No. Es una novia gloriosa, una novia sobrenatural. Todo tipo en la Biblia refleja lo que Dios ha decidido que Él desea. Quiero una novia que lo reemplace a Basti. ¿Sabes qué? Basti no era cualquiera. Basti era hermosa.
era fiel, él era leal. El profeta dice, mire esos genuinos pentecostales, los que recibieron el avivamiento en la calle Azusa, no tenían una fe débil, no eran cobardes. Ellos creían en el poder de la palabra, no querían fingir, no querían fingir. Ellos desafiaban cada diablo, cada enemigo, querían probar su fe. Basti no era cualquiera, era hermosa. Pero cuando entró una generación que operó desobediencia, que operó rechazo a la palabra, no importa cuán hermosa eras, quedas fuera. Si Dios no toleró a Basti, tipificándole en la Biblia, ¿va a tolerar la desobediencia de hoy? Cuando Dios nos llama a una calidad de vida cristiana, nos llama a sinceridad, nos llama a una vida llena del fuego de Dios, no tibios. Y cuando nosotros no escuchamos ese llamado, ¿va a tolerarnos? Por más cosas que tengamos, quedan fuera. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no hace excepción de personas. Ese es el entendimiento que tiene que bajar a nuestro corazón. Es la hora gloriosa, es la hora suprema. ¡Aleluya! No es cualquier hora, no es cualquier tiempo. No, Señor, Dios no nos solo nos junta. No, no. Todos venimos, no por turismo, venimos por la palabra. Sí, Señor. Es un día especial. La novia de Cristo es una novia gloriosa, una novia hermosa. Ve, pero ¿cuál es la hermosura? Un carácter. Como todos los caracteres de la Biblia, que los que se quedaron con Dios. ¿Tenía facilidad y le era fácil a José quedarse con la palabra? Dios creó circunstancias para mostrar que aquel que realmente es sincero, que aquel que realmente es la simiente elegida, él puede tener todo el mundo en su contra como lo tenía José. Nada a su favor, ningún ánimo para quedarse fiel, sin iglesia, sin pastor, sin compañerismo. Pero la palabra es más fuerte que cualquier iglesia, más fuerte que cualquier pastor, que cualquier predicador, que cualquier papa, que cualquier sacerdote. Nada se compara a la palabra de Dios. Nada. Y esa es nuestra necesidad. Esa es nuestra necesidad. Las demás cosas son añadidas. Que Dios a eso nos añada una iglesia, amén. Que nos añada un pastor, amén. Pero es la palabra nuestra real necesidad. ¡Aleluya! Ellos podían fallar. Rebeca podía dejarse llevar por los afectos. Vas a un mundo que no conoces. Vas a dejar mamá, papá, familia, todas las cosas. Ella fue motivada a no ir. Ella fue motivada. No, no, no rechaces, no. Solamente posterga. Y muchos están postergando su fidelidad, su lealtad. Y muchos están postergando algún día seré fiel. Bueno, si él quiere que me cambie. Y no, gente no quiere desplegar lealtad. Y cada día que pasa es un día menos de oportunidad que tienen. Ve, esa es la cosa. Ese es este día donde los caracteres de la Biblia se están reflejando. Donde están en escena. Esta es la hora. Este es el día donde necesitamos la palabra en escena. Este es el día donde necesitamos esa hermosura. Esa novia marchando como la novia de Pentecostés. No se les decía, felicitaciones Pedro, qué buen sermón Pedrito. Oh hermano, venga a la cárcel. Azótenlo, castíguenlo, amenácenlo. Toda proposición para fallar, para dejar de amar a él. Toda presión. Y la gente dice, diablo hermano, el diablo. Esta es la edad de libertad. La edad más gloriosa, porque él ha descendido, un pie en la tierra, otro pie en el mar, y ha dicho, no molesten a Ruth, déjenle libertad, porque quiero ver su belleza, quiero ver un despliegue de amor, de fidelidad, de lealtad a la palabra de Dios. Quiero que muestren con sus hechos, su decisión, lo que les agrada, lo que les gusta. ¡Aleluya! Es una hora gloriosa. Oh, en un mundo donde Dios mismo ha permitido. Traiga. ¿Por qué quieres traer la televisión? Porque quiero mostrar. Dices que tus hijos son fieles. ¿Ve? ¿Vas a traer una novia?
¿Dicen que te va a amar como nadie? ¿Dicen que se va a quedar no como Eva? Déjame darle la misma prueba de Eva. Déjame motivarle, incentivarle a sus sensaciones, a su placer fuera de la palabra. Déjame motivarle a eso. ¿Qué necesita? Necesito televisión, necesito internet, necesito diario, revista, Hollywood, dinero, quiero dinero, economía, que la gente tenga para gastar su dinero y corromperse. Quiero eso. Dios le dijo, tienes la llave, ahí está. Opera en ciencia, trae a escena lo peor de las tentaciones. Examina a mi novia, ofrécelo lo que quieras. Aleluya. Yo sé que alguien mirará a José. Yo sé que alguien mirará a Rebeca. Yo sé que alguien mirará a Esther. Yo sé que alguien mirará a Abel. Yo sé que alguien mirará a Enoch. Aleluya. Yo sé que alguien mirará al novio. Aleluya. Por eso el mundo está así, corrupto, degradado, es para probarnos. Señor, que no haya tentaciones. Tenía Rebeca, lo tenía José, lo tenía Ruth, todas lo tuvieron, lo tenemos nosotros. Y en medio de eso, esta es nuestra hora, esta es la hora de Rebeca, esta es la hora de Esther, esta es la hora de exhibir la belleza de la novia, un carácter como el de Cristo, leal y fiel a su marido, no hipócrita, no fingidor, no mentiroso, no apariencia de piedad, lealtad máxima, como nunca ha habido, como nunca ha existido. Aleluya. Hermano, es que no somos muchos. Uno aquí, otro allá. Así sea solo. No porque hermanos vienen, no porque nos juntamos, es porque yo creo. Yo sé que es la verdad. Yo sé que lo que me conviene. Y sé que Él es digno de ser honrado. Él es el creador del universo, el dueño de todas las cosas. ¿Cómo podemos vivir de Él y sacarlo a Él fuera de escena? No somos los labradores malvados. No nos adueñamos de su viña. Queremos darle lo que a Él le pertenece. Y Él dice en esta hora, quiero ver la belleza de mi novia. Aleluya. Siete voces, yendo con ese mensaje. Siete voces, siete truenos, para darnos entendimiento que Él quiere una belleza gloriosa, una hermosura que jamás ha habido. La más hermosa de las novias, la más hermosa de la iglesia, de todas las edades, con la lealtad más gloriosa, con el amor a la palabra más glorioso, el Rey exhibiéndole en este día. Que todo pare, el cielo, la tierra y el mar, el león rugiendo, siete truenos saliendo. No molesten a Rebeca, no molesten a Ruth. Quiero ver, operando en voluntad propia a ella, no por miedo irse al infierno. Aleluya. Eso es la verdad. Quiero una novia hermosa. Y cuando le traen una que ve, y si el predicador es un engañador, no te preocupes, más adelante. Más adelante, después, poco a poco, era la voz de los hermanos de ella. Era la voz del mundo. Era la voz opuesta a Eliezer. Eliezer dijo, ahora. ¿Qué te impide que ahora? Si hoy no puedes, no podrás mañana. Gente de decisión, gente de corazón, gente leal. Esa reunión de vencedores, esos que no vencerán mañana, hoy. A esos quiere oír Dios, a esos Él quiere ver. Siete voces, no me traigan a mi presencia cualquier mujercita. Tráiganme una reina, una vestida. Con la vestimenta real, la vestimenta de justicia, de fidelidad, de lealtad, de amor perfecto hacia la palabra.
no una interesada, una que solamente quiere lo que él tiene. Quiero vida eterna, quiero rapto, quiero esto, pero sin querer darle a él fidelidad, sin querer darle a él lealtad. ¡Fuera con esa mujer! ¡Que salga de mi presencia! ¡Que entre! ¡Que entre esa Esther! ¡Que entre esa Rebeca! ¡Que entre esa Ruth! ¡Que entre esa valiente Rab! ¡Aleluya! Dios entiende, Dios ya dejó su palabra. Hay gente endormecida con el veneno y no se identifican que las voces que nos hacen creer que hoy no siendo fieles, que más adelante lo seremos, siguen siendo voces del diablo. La voz de Eliezer dijo: ahora me la quiero llevar. Ahora ella debe querer irse. Ahora debe amar el rapto. Ahora debe amar lealtad. Hoy día nos paramos y decimos: no hay nada ni nadie que valga más para nosotros que la palabra de Dios. No algún día, hoy nos paramos y decimos eso. Le guste o no le guste a cualquiera. Hoy nos paramos. Aleluya. Sí, Señor. Va a haber ofertas. Va a haber espíritus en el mundo visible, en el mundo invisible. Va a venir a escena ofertas, proposiciones. Va a venir hermanos tuyos, madres tuyas. Eso habla de iglesias y predicadores. Proponiéndonos, aquietarnos. Mira, yo no estoy desesperada. Yo no me preocupa. Yo estoy tranquilo. Ya me cambiará Dios algún día. Algún día ya viviré una vida gloriosa. Va a venir esas voces. Y Dios lo va a permitir para ver a quién creemos. Para ver si miramos la Biblia como el espejo de la palabra. Y nosotros, ¿cómo queremos vernos? Marchando como estas novias que ante todas las propuestas le dijeron: gracias papá, o hermano, o madre, gracias por sus consejitos. Oh hermano, nosotros no podemos, el Señor lo puede, nos dio su palabra. Si nosotros recibimos ese pensamiento, hermano, no te preocupes, un día Dios vendrá a cambiarte. Para eso fue enviado el mensaje, para quitarle todo miedo, toda cobardía, toda avaricia, todo temor, y crear en ella un carácter. Eliezer sudó hasta colocar en ella ese carácter. Es por eso Dios nos envió el mensaje con un propósito, para que ese mensaje, esa palabra, traiga a escena en nosotros un carácter de hermosura, de belleza, con respecto a la verdad de la Biblia. Si nosotros miramos diferente, empezamos a decir: no, tranquilos hermanos, algún día el Señor vendrá y nos cambiará. Entonces no estuviera escrito así. Si el mensaje no bastara para cambiar nuestra vida, entonces no estuviera escrito así. Eliezer bastaba para creer carácter en ella. Pero la gente está esperando algo más que la palabra, algo más que el mensaje. Y cuando dicen: no, no, no te preocupes, algún día vendrá Dios a ti, es lo mismo. Entonces estuviera escrito. ¿Ve? Fue Eliezer, Eliezer no tuvo éxito. Eliezer no logró más que darles los regalos. Pero entonces Isaac fue allá. Isaac empezó a tratar con ella y lo cambió. Y recién ella decidió ir. No fue así. No fue así. No podemos tomar los tipos de la cena, de los invitados a las bodas. Ve, justo ahí antes de que ellos entren en la puerta, todos venían con un tipo de vestimenta, cada uno con su propia vestimenta, pero al llegar por la puerta se despojaban de la suya y se les entregaba la vestimenta. Adentro todos eran iguales. Adentro no decía: yo soy yo, así me gusta vestirme. No podían decir eso. Y podemos dislocar los tipos. Si no conocemos el mensaje, podemos decir que justo antes de irnos a la cena de bodas vamos a recibir un cambio de vestimenta. Podemos decir eso, pero es mentira. Porque el profeta dijo que cuando entraban por la puerta, dijo: ese era el bautismo. La puerta siempre es el bautismo. Cuando usted recibió el mensaje y vio el bautismo, dijo: ese es entrando por la puerta. Cuando el otro dijo: ¿por dónde entraste?
No has entrado por la puerta. El profeta dijo, ¿quieres eludir el bautismo? Y Dios da un proceso de desvestirse y de vestirse. Ve. Y ese proceso dura, ha durado ¿cuántos años? Desde que usted se encontró con el mensaje, esa es la puerta. Porque Cristo es la puerta, la palabra es la puerta. Ve, cuando recibieron vestimenta nueva, ese es cuerpo nuevo, hermano. Ve, ese es cuerpo nuevo cuando va a ocurrir antes del rapto. Pero el cambio aquí, el cambio y el despojo de la vestimenta y la religión vieja, eso es cuando el mensaje nos encuentra. El mensaje debe lograr de quitar nuestras ideas, de quitar nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. Y de no decir, estos somos una iglesia, allá son otro, allá tienen otra doctrina, allá tienen otra forma de predicar, allá tienen otra forma de vivir. Eso muestra que no hemos entrado por la puerta. Va a haber propuestas de que nos parezcamos a religiones aquí, ¿ve? Y que operemos como las de aquí. Pero el profeta dijo, cada creyente debe mirar en la Biblia las propuestas de Dios. Y la propuesta de Dios, mire el carácter de Rebeca, mire el carácter de Esther, mira las acciones de ella, mira las decisiones de ellas, mira la valentía de ellas. Oh, hermano, Esther llegó al trono, sí, pero ¿cómo? Ruth llegó a ser la señora de Boaz, dueña de todo, el varón poderoso, cierto, pero ¿cómo? Y la gente quiere lo mismo sin los requerimientos por los que ellas pasaron. Esa es la plaga en este día. Gente que quiere obtener las promesas sin desplegar un carácter. No como Pedro negándolo, pero identificándose y defendiendo las verdades de la palabra. No apoyando falsa religión, falsa unión, falso cristianismo, mediocridad, tibieza. Eso deshonra e insulta el programa de Dios. Hermano, hay que entender, seguro hay que entender a este muchacho José. ¿Cómo le vamos a exigir? ¿Ah? ¿Cómo le vamos a exigir? Solo, sin iglesia, sin pastor, sin papá, sin mamá, esclavo. Ya, pero hermano, no le pidas más fidelidad, pues. Ya se guardó por un tiempo, tiene derecho de fallar. Oh, pero queremos lo que Dios le dio a José. Un nombre nuevo, Sabat Panea, el revelador de misterios, el que llegó al trono. ¿Queremos eso sin el proceso? ¿Sabe qué? Mucha gente habla de Abraham Lincoln, el gran hombre de Estados Unidos, de George Washington, pero nadie le interesa cómo ellos llegaron a ser lo que fueron. ¿Qué les llevó a ser lo que fueron? Hombres que lucharon por el propósito y el bien de otros. ¿Qué les llevó a eso? La Biblia. La Biblia. ¿Eh? El profeta dice, ¿qué le llevó a Washington? La Biblia. Al final dice, hasta le dieron un balazo y él tenía ahí el Nuevo Testamento. ¿Eh? ¿Qué le llevó a Abraham Lincoln? La Biblia. Su mamá dijo, le entregó la Biblia y el libro de los mártires. Entonces él juró, yo libertaré a sus esclavos. Él llegó a la presidencia con ese propósito. Él no llegó por enriquecerse. Él no llegó, no dijo, aunque me cueste la vida, yo voy a libertar a esos esclavos. ¿Qué le hizo un hombre bueno? ¿Qué le hizo un hombre de principios? La palabra. Y Dios ha enviado lo que nos hará de nosotros esa novia virtuosa. Que lo recibamos y lo usemos es cosa nuestra ya. Pero ¿qué esperamos para vivir una vida cristiana gloriosa? ¿Qué esperamos? Mire los tipos. Eliezer bastaba. Y Eliezer se preocupó y su mensaje está diseñado para provocar en nosotros unión con Isaac. Deseo de esa unión con Isaac. Eso fue provocado en Rebeca. Y esa es la palabra para este día, asignada de esa manera. Pero nosotros podemos dislocar los tipos para detener a la gente, para decirle más adelante, hoy no, más adelante, Dios no es el Dios de mañana. Siempre Satanás enfocará la fe de la gente en el futuro y enseñará el pasado y el futuro. Siempre Satanás hará eso. Y si el predicador predica, y usted tiene que vigilar. Si usted es la novia, usted está tipificada como la reina del sur. Usted no va a venir y va a comer todo lo que el predicador dice. Usted es alguien que investiga. Mira, no solamente lo que el predicador predica, sino cómo vive, sus propósitos, sus objetivos.
Porque puede que solamente está tratando de personificar o aparentar que ama a la iglesia, pero solamente está amando su economía o su vida ya establecida. ¿Ve? Que no le falte eso. Pero hermano, el mensaje vino para lograr un amor por Isaac. Un carácter, un despliegue de acciones. ¿Ve? La novia no está asustada de Eliezer. La novia de Cristo jamás va a estar asustada de un hombre. Jamás va a estar diciendo, uy, el pastor, mire el pastor. Oh, hermano, pero ella tiembla la palabra. Observe, Isaías. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. ¿A quién miraré? ¿Cuál es la belleza que a mí me atraerá? Pueden pasar muchas mujeres, ni la voy a mirar. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, no un arrogante, no un altivo, no un soberbio, y que tiembla mi palabra. No que tiembla la iglesia, no el que tiembla a un hombre. ¡Qué terrible blasfemia! Una iglesia, un creyente de este mensaje, asustado de un pastor. ¡Ja! No hay escritura. La Biblia dice considerar a los pastores que os hablaron la palabra, pero no dice temerlo. Considerar si fueron leales y fieles, entonces imitar su fe, dijo. ¿Cómo ellos se condujeron? Imitar su fe. Y Pedro dijo a los pastores: nunca enseñorearse de la gracia del Señor. Y cuando Dios viene y encuentra un creyente, uy, asustado del pastor, ¿tú crees que él va a mirar eso? Dijo que él solo mira al que tiembla su palabra. Pero cuando se trata de la palabra, ah, no, sí, mire, el profeta dice eso, ah, sí, pero mi pastor no dice así por si acaso. Mi iglesia no dice así. ¿Ve? Por eso, hermano, usted debe vigilar esas cosas. Nosotros debemos ser un pueblo que entendamos el propósito de Dios. Nunca el propósito de Dios es establecer y buscar la gloria para un hombre. Eso no es el propósito de Dios, hermano. ¿Ve? Ni para el mensajero, ni para menos para un pastor. La gloria toda absolutamente es para Jesucristo. Es para Jesucristo. ¿Ve? Y esa es la lucha. ¿Sabe por qué? Porque todo diablo y todo demonio operará con Balaamismo. Y Balaamismo nos quita el carácter, como Pedro, asustado. ¿Tú estabas con él? Oh, no, yo no estaba asustado de mujeres, iglesias. Iglesitas lo asustaban a Pedro. Iglesitas criadas, iglesitas esclavas todavía. Oye, Pedro, mi pastor ha dicho eso. Entonces estaba. No. Y luego vienen los ministros. Disculpa, Pedro. Queremos hablarte. Me parece que tú estabas con él. Tú hablas así, ¿eh? Es el lenguaje medio que es conocido. No, yo no estaba allá. Pero se da cuenta cuando era Cristo en Pedro. ¿Se da cuenta? Ahora le castigaban. Ahora le ofrecían que sea desleal. ¿Podía? ¿Se da cuenta las cosas que tomaron lugar? Por eso, hermano, toda la lucha de Satanás. Toda la lucha, toda la táctica de Satanás. ¿Ve? Para operar y lograr humanizar la iglesia. Humanizar el liderazgo de la iglesia, dijo el profeta. Vamos a leerlo eso. Para mostrar estas cosas.
¿Es el libro de edades? En la edad de Pérgamo. El profeta dice en el párrafo 193, es imposible, dice, tener la tendencia de Nicolaita en la iglesia y no tener también esta otra doctrina, que es Balaam mismo. Vea esto, dice, al restar a la palabra de Dios, o sea, la importancia, quitarle la importancia, y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración, esos son los medios de adoración, hermano, Espíritu y verdad, la palabra y el Espíritu Santo, esos son los medios de adoración, pero al restar la importancia a eso, y desear adorar sin eso, dice el profeta, entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto. Y sustitución significa balaamismo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hizo, dice el profeta Balaam? Empezó a enseñar falsa unión, falsa unidad, que podemos ser cristianos sin la palabra. Y llevarnos a una falsa unión y a un falso compañerismo, no importándonos la palabra en escena. Piénselo, de esa manera nos hará creer que servimos a Dios. El profeta predica esas cosas. Quiero lecturarles algunas escrituras. Observe. Vamos a buscar. Es el, a ver, dice aquí en la edad de la Odisea. Bueno, vamos a leer algunas escrituras que el profeta habla de esto. ¿Cómo es que el profeta dice, Balaam logró hacer un plan? ¿No? ¿Cómo es que Balaam logró hacer un plan? Ahorita lo, para darles, hermano, para que usted mismo lo lea. Dice, es la edad de la iglesia. Bueno, página 394, el párrafo, ya este es el final, el resumen de las edades, párrafo 31. Entonces, al final de eso dice, nicolaísmo es organización. Dice, humanizando el liderazgo de la iglesia. Y en efecto, dice, echa fuera el espíritu. Balaamismo es denominacionalismo, lo cual toma el manual eclesiástico en vez de la Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, muchos de los hijos de Dios están enredados en el lazo del denominacionalismo, y Dios está clamando, salid de ella, pueblo mío, para que no se participe de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ahora, párrafo 37. Se apartaron completamente de la palabra de Dios, con la excepción de algunos nombres y títulos de la divinidad y unos pocos fundamentos escriturales. Torcieron lo poco que sacaron de la Biblia y cambiaron su significado.
Se observa estas cosas, hermano. O sea, dice, ¿cómo es que viene una forma sustitutoria de adoración? Que el liderazgo sea humano. Hermano, cuando la gente cree que la iglesia de Dios solamente es liderada humanamente, lo único que se interesa es quedar bien con el pastor. Porque en su entendimiento y en su fe, el líder es humano de la iglesia. El líder de la iglesia no es humano. El líder de la iglesia es divino. Y no es un hombre, no es un pastor físico, es el real pastor, Jesucristo. Y el liderazgo de la iglesia es sobrenatural. El liderazgo absoluto de la iglesia lo tiene la palabra de Dios. Pero la táctica de Satanás, dice, y el trabajo de Satanás es establecer el liderazgo de la iglesia en la esfera humana. De esa manera, la gente lo único que está buscando, como sabe y entiende el líder humano, si es humano, solo ve lo que yo hago. Por lo tanto, delante de ellos voy a portarme bien, pero voy a vivir otra forma de vida en el mundo invisible. Esos son los balaamitas de este día. Los balaamitas de este día operan así. Porque para ellos solo el liderazgo de la iglesia es humano. ¿Ve? Y como el pastor les dice, no te preocupes, allá yo te voy a presentar. Ah, bueno, quedo bien ante él. Como él no me va a operar mal, ¿ve? Y él me considera un buen cristiano, él me va a hacer entrar allá. Son los balaamitas de este día. Los que no tienen el carácter para no dejar sacar a Cristo fuera de la escena, para no dejar sacar el protagonismo de la palabra. Aceptan dogmas, aceptan religiones, aceptan liderazgo que nunca debieran haberlo aceptado. ¿Con qué autoridad Dios pudiera creerme el líder de algo? Dios nos libre de esa blasfemia. Todo don de Dios es enviado para ayudar y colaborador de Cristo. Dios puede disponer de un hombre, de un hermano, de un líder. Puede disponer él. Pero nunca el liderazgo se da enfocado en la persona, siempre en la palabra. Pablo, el hermano Braja, nunca buscó que la gente sea leal a él. Y la gente predica a veces, son traidores, me dan la espalda, me traiciona. ¿Que yo vine a comprometerme contigo? Hermano, yo no he venido este mensaje para comprometerme con ningún hombre. ¿Ve? Es la palabra y quiero mi compromiso con la palabra. No quiero repetir la escena de Pedro. Queremos carácter y clamemos por ese carácter. Pero cuando recibimos esa fe y ese entendimiento, lo único que estamos cuidándonos, ay, que no me ve el hermano, porque pensamos que lo que los hermanos ven y deciden, eso nada más cuenta. ¿Ve? No vale, porque si no, de repente ya no me van a dejar hacer música, o ya no me van a dejar la iglesia predicar. Por lo tanto, ante ellos yo tengo que vivir una vida aparentando. ¿Ah? Si ellos no son los líderes de la iglesia, si el predicador no es el líder de la iglesia, y si operamos mal, el dueño es el que dice fuera de aquí. Y el líder puede Dios lo bota fuera de su iglesia, pero la iglesia de Dios no es un local. ¿Ah? La iglesia de Dios no es un local, entonces él puede quedarse con el local, él puede quedarse con la gente, pero estará fuera de la palabra. Y la gente dice, no, el Señor no me ha sacado, el Señor quiere que me saque del local. ¿Qué le importa? ¿Acaso no leímos? ¿Qué casa me van a edificar para mí? ¿Qué local? ¿Ah? Usted tiene que vigilar, hermano, usted es responsable. Muchos hermanos viajando, muchos hermanos conectándose por internet, muchos hermanos identificándose, pero con eso conlleva una responsabilidad, que usted vigile. Y cuando el predicador se pone medio altivo, cuando empieza a hablar algo de él y a mostrar a la gente que es algo, usted está llamado a decir, hermano, ¿qué pasó con usted? ¿Ah? No, el pastor dice, el Espíritu Santo de repente también lo está guiando a ensoberbecerse, a alardear de él. No está escrito eso en ninguna parte de la Escritura. No está escrito eso en ninguna parte del mensaje. No, la iglesia de Cristo marcha impresionada de la palabra. Y cuando aparece Balaam por ahí, oye, soy gran profeta, a mí me respalda Jehová. Bien por ti. Pero yo ya tengo una palabra. Un mensaje. No, mira, aquí el sacerdote. Este ha sido llamado por Dios. Este ha sido ungido desde su nacimiento. Y también vino la columna de fuego como cuando nació el profeta. Bien. Pero según la Biblia, ya no hay otro mensajero. Según la Biblia, ya no hay otro mensaje. Hermano, pero el pastor, según la Biblia, no es el movimiento de un hombre.
el movimiento de un solo hombre era el profeta. Ahora es el movimiento de toda la iglesia. Hermano, soy un tremendo hombre ungido, tengo la palabra. Si la tienes, la evidencia va a ser que la gente la tenga. Si la gente no la tiene, eso es mentira. Mentira que tenemos la palabra. Porque lo que tengo te doy. Y uno puede decir, si le predico, hermano. ¿Ah? Si le predico de la manera que ellos puedan tener acceso. ¿Eh? No, no vaya a ser que aprendan más que yo y me quiten el puesto. Esos no son los hombres de Dios. Hermano, no escuchen a otro. Mire, esta es tu iglesia, este es tu tabernáculo. Esos no son los hombres de Dios. Los hombres de Dios no tienen miedo. Oh, Dios me ha llamado, pero luego amenazando que la iglesia no vaya a escuchar a otros porque se vayan a ir. Es mentira que él cree que Dios lo ha llamado. Si él creyera que Dios lo llamó, él supiera. Dios asignó a alguien para que yo les ayude. Tal vez asignó 5. ¿De qué me vale por estar defendiendo 100? ¿Eh? No, que me vayan a quitar. Hermano, lo que Dios abre, nadie cierra. Y lo que Dios cierra, nadie abre. Dios tiene el control. Controla la luna, controla el mar, el universo. Él es todopoderoso y Él es muy capaz. Se requiere un carácter real que venga de Dios para volver a escena la preeminencia de la palabra de Dios, para volver a escena el protagonismo absoluto de la palabra de Dios. ¿Pero qué es? Dice el profeta. ¿Ve? Dice el profeta, se apartan completamente de la palabra de Dios, con la excepción de los nombres. No renuncian al nombre de cristiano ni de tabernáculo. Y títulos de la divinidad, y con unos pocos fundamentos escriturales. Sí, hermano, yo creo el bautismo. ¿Ve? Yo creo que hay un profeta. Yo creo que hay mensaje. ¿Ve? Y las demás cosas. Entonces el profeta dice: solo son un poco de fundamentos escriturales. Y tuercen lo poco que sacaron de la Biblia. Lo poquito que tiene, usándolo mal. ¿Cómo vamos a usar la palabra? En el momento que nosotros usemos la palabra para nuestro beneficio. Que empecemos a usar la palabra para decir, somos la mejor iglesia. Que usemos la palabra para decir, Tumbes es el mejor lugar, Milagro es el mejor lugar. ¿Ve? Y ¿saben qué? Yo soy el mejor predicador. Si usamos la palabra para dar esa influencia, simplemente hemos caído en el primer ataque de Satanás. Usa el don que tienes para tus propias necesidades, para tu propio hambre. Tenemos un trabajo que hacer para que perder el tiempo. Oigan, no se olviden, aquí soy el pastor yo, aquí yo esto. ¿Eh? Es diferente que un hermano lo diga, hermano. Pero nosotros tenemos que ser entendidos. El diablo ha ensuciado el entendimiento y ha contaminado el entendimiento del liderazgo. ¿Ve? Y no debemos operar conforme nuestro deseo, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro ver. Debemos venir y operar como Pablo operó, como Cristo operó. Nunca vemos a Pablo enseñoreándose del pueblo. Sufro como mujer con dolor de parto. ¿Por qué? Porque quiero ver la palabra, Cristo, la palabra engendrada en ustedes. Oro a Dios y clamo. ¿Para qué? ¿Qué quería ver Pablo en su gente? Leamos y luego volvemos a lo que estaba leyendo. Observen Efesios. Por eso, hermano, este es un día donde usted tiene que ver claro lo que debe operar un predicador. ¿Ve? ¿Por qué? El peligro más grande es un predicador, hermano. ¿Ve? Porque todas las profecías advierten que vendrá gente diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. ¿Ah? Pablo advierte que habrá hombres amadores de sí mismos, hablarán también de sí mismos. ¿Ve? Y del pueblo. Es una peor cosa, hay que darle palos. Como Moisés tenía la vara para solo apalear las ovejas. Pero yo le dijo, no, Moisés, la vara no se usa contra las ovejas. La vara se usa contra Faraón. La vara se usa contra el diablo. ¡Aleluya! Las ovejas necesitan libertad. Y la libertad es que permanezcan en mi palabra y conozcan la verdad. Ahí hallarán libertad. Y Moisés, ¡ah, ya, Señor! Y se fue directo al Faraón. ¡Aleluya!
La palabra es para combatir lo errado, la falsa doctrina, el falso entendimiento, para despertar en el pueblo las virtudes escondidas. Las que están, las cosas escondidas en Moisés, las cosas escondidas en Pablo, las cosas escondidas en Gedeón, las cosas escondidas en Esther, en Rahab, en cada una de ellas. En la samaritana. Grandes cosas escondidas. Cristo vino a despertar eso. Observe. Efesios 1:15. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué pedía Pablo? ¿Cuáles eran sus oraciones? ¿Cuál era su clamor? Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Oh, hermano, Pablo, tipo de todo predicador, de todo creyente, de todo líder. ¿Qué es lo que anhelaba para su gente? ¿Por qué clamaba a Dios para su gente? El mismo Espíritu Santo no ha cambiado. Eso es lo que clamará en usted. Señor, yo no quiero hablar a mi hermano cosas torpes. Dame sabiduría para que ayudar que su fe no sea mal colocada. Es el clamor de cada creyente. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Para que sepáis cuál es la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál poder? La que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo diablo, sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre toda prueba, sobre todo mal carácter, sobre todo diablo. Un poder sobre todo lo que sonombra. Ese era el clamor de Pablo. Una iglesia llena del poder de Dios, viviendo encima de cualquier poder, de cualquier propuesta del enemigo, de cualquier tentación, de cualquier oferta. Un carácter glorioso. No una novia que opera porque lo dicen. Rebeca, vamos. Disculpa, mamá, ¿qué digo? ¿Qué digo, mamá? Mamá, ¿qué digo? ¿Qué le respondo, mamá? Labán, ¿qué le digo, Labán? Dime para responderle. Bueno, venía, decía, dice mi mamá que sí voy. Pablo dijo, yo quiero un pueblo con sabiduría, un pueblo que sepan, no porque su pastorcito le dice, no porque su iglesia, no porque mamá, no porque papá. Pablo dice, quiero ver una iglesia con convicción propia, con certeza, con seguridad, desplegando un carácter glorioso, no con liderazgo humano, no con el que dirán, no con el que fulano dice, pero con el escrito está de la palabra de Dios. Ese era el clamor de Pablo. Ese era por lo que clamaba. Entonces dice, ¿qué es? Pero sacaron, torcieron lo poco que sacaron de la Biblia, cambiaron su significado. Entonces tuvieron colegios, obispos, ¿ve? Y otros escribieron voluminosos discursos. Oh, hermano, empezaron a escribir y empezaron a traer tremendos discursos. Oh, entonces, ¿qué sucedió? Dice, sus papas se declararon infalibles. Qué tremenda cosa. Cuando viene ese diablo también, el pastor viene y se declara infalible. Pastor, usted dijo en el púlpito, recuerda que fue el Espíritu Santo. En el púlpito no fui yo, fue el Espíritu Santo. Es el mismo papa, solo que menor. Un papa menor, tal padre, tal hijo. Por lo que hablan, sabemos quién es su padre. Cristo no habló así, hermano. Cristo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Quién es infalible? Solo la palabra de Dios, hermano. Vamos a probar que ese hermano está errado. Vamos a probar que Amancio está errado. Pues es más que seguro que lo pueden hacer. Porque la palabra dice, todo hombre mentiroso, todo, solo Dios verás. Ve, pierde su tiempo, porque yo no voy a defender que no estoy errado. Yo creo la palabra, y según la palabra estoy errado. Todo hombre es errado, todo hombre fuera del, todos pecaron, están fuera del programa de Dios, de la gloria de Dios. Pero hay una cosa que no está errada, es la palabra de Dios. Por eso que estamos mostrando que usted la lea. Oh, hermano, qué engañadores seríamos si le decimos que usted se ve en el rapto,
Si le decimos que usted tendrá cuerpo nuevo y no opera las acciones de los que lograron logros en la Biblia. Oh, hermano. Oh, mira, Sara se rió. Sara insultó a Dios, Sara mintió. Cierto. Pero eso es cuando estaba el ministerio del Hijo del Hombre. Cuando el discernimiento estaba en escena. El profeta mismo, todos los mensajes no dicen que ahí la iglesia era incrédula. Es más, Dios le dio una visión, era una mundana. Pero Pablo, cuando escribió más adelante, dijo: no es Sara incrédula, es Sara operando en fe. Por fe, la misma Sara recibió fuerza, recibió poder para concebir. Aleluya. Podemos estar mirando los logros de Satanás, las acciones erradas. Eso depende de qué espíritu tenemos. Si tenemos el espíritu de la derrota, el espíritu del infierno, es un espíritu que le gusta ser derrotado, que le gusta ser derrotado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces Dios colocó ahí los dos caminos. Pongo delante de ti los dos caminos, dijo. ¿Qué le dio? La palabra. Dijo, la palabra muestra los dos caminos. Por eso cuando los sellos vinieron, se ocupó en mostrar el camino errado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello. Y luego el séptimo sello mostró el correcto. Te aconsejo que cojas el camino de la vida, dijo. Pero tú decides. Entonces el profeta dice, ¿qué es? Cuando es tremendo. Entonces la gente se declara, y cuando el líder se declara infalible, ve. Bueno, ya no, de hecho que no va a ser tan loco para llamarse papa, ¿no? Tal vez se llama pastor, apóstol, bueno. ¿Ve? Para un poquito parecerse más a la palabra. ¿Ve? ¿Pero qué es? Esa misma unción pasa a la gente. Entonces la gente camina operando erradamente y creyendo que son infalibles. Uno va y le dice, no, anda, predícale a los que están perdidos. Yo estoy en la Santa Iglesia con el Santo Padre, ¿no? En el Santo Mensaje aparentemente. Y la gente no quiere de moverse de ahí, porque para Roma Dios está en su iglesia. Son armas humanas. ¿Ve? Y con esas, cuando uno usa esas armas, es la evidencia de que solamente estamos con la palabra. Pedro está con la palabra correcta, el mensaje correcto. Pero cuando la palabra está en él, ¿cuál era la promesa? No estaré solo con vosotros, pero estaré en vosotros. Eso es diferente. Eso es diferente, hermano. Y yo, si yo tengo a alguien a quien atacar, alguien de quien cuidarme, de mí mismo. Si hay alguien a quien atacar, yo a alguien a quien voy a atacar, a este predicador. De este es el que tengo que cuidarme. Porque esa es la profecía. Buscará hacer creer al líder. Yo estoy bien. Los únicos que están mal, hay que tratar de arreglar la vida de esta gente que están mal. Y se declararon infalibles. ¿Ah? Y cuando se declaran infalibles, ya, digo cualquier cosa, y es el Señor, y es el Espíritu Santo. ¿Ah? Sus papas se declararon infalibles y dijeron que recibían revelación de Dios y hablaban al pueblo de parte de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor habló? Y la gente, amén. Hermano, cuando Dios habla, dijo el profeta, es imposible que no pase nada. Cuando él le predicó escuchar su voz. Y el profeta dice, míralo a Lázaro, oyó su voz. Él no se quedó en esa condición. Cuando uno estaba oyendo la voz de Dios, voy a la iglesia a oír la voz de Dios. Ah, si es la voz de Dios, siempre trae escena resultados. Y eso es lo que usted tiene que vigilar, los resultados que van pasando en su vida. ¿Qué van a ser los resultados de la palabra? ¿La voz de Dios qué va a hacer? ¿Va a ponernos en soberbia? ¿Va a ponernos en altivez? Cuando alguien se encuentra con Dios, ¿cómo es su actitud? ¿Ah? Mírenlo cuando José se encontró con sus hermanos. Antes de eso, somos infalibles. Son espías. Espías nosotros. Hombres honrados y caminando con soberbia. Pero cuando se encontraron con José, José empezó a dar unos golpecitos. Otro. Después de un tiempo. Váyanse, son libres. No. Míralo a Job. Antes que se encuentre con Dios, es injusto lo que Dios hace conmigo. Cuando se encontró con Dios,
Dijo, soy tan pecador, antes es muy poco lo que Dios ha hecho contra mí. Hermano, ojalá le pase algo a ese predicador, seguro. ¿Y sabe qué? Merecemos que nos pase de todo lo malo. ¿Cuánto tiempo hemos vivido no rindiendo nuestra vida a Dios? ¿Cuánto tiempo hemos vivido desperdiciando nuestro tiempo, no llenándonos de la palabra para ayudar mejor a otros? ¿Cuánto tiempo hemos vivido a veces, hermano, ve usted, consintiendo lo errado en nosotros mismos, o en el amigo, o en el hermano? ¿Merecemos? Sí, merecemos lo peor. ¿Ve? ¿Pero dónde está depositada nuestra fe? No en lo que somos, en lo que la palabra es. Es ahí donde lograron los logros todos esos caracteres en la Biblia. Cuando Esther no dependió sus deseos, no dependió sus gustos, pero empezó a luchar y a investigar y a trabajar por los gustos del rey. Y la gente no está trabajando por los gustos del rey, están viviendo en su propio gusto. Y todavía ahí vienen las voces mundanas diciendo, está bien que se vaya, pero no ahora, algún día. Hermano, la novia tiene que ser victoriosa, virtuosa, con una calidad de vida cristiana. Sí, 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 estamos de acuerdo con eso. Pero hoy día todavía son jóvenes. Hay que entender al joven. Hay que entender. Es lo mismo que digas, hay que entender los Judas, los Caínes, los Esaú, los Balaam. Porque la Biblia revela que no solo ancianos como Simeón fueron fieles. La Biblia revela niños como Samuel, niños como Josías, adolescentes como Daniel, adolescentes como José, jóvenes como José, adolescentes como esta muchacha que ni nombre tenía. ¿En qué tiempo era? Era en los días de Eliseo. Y los días de Eliseo son los días de la novia. Aleluya. En los días de Eliseo, iglesitas pequeñas, jovencitas, adolescentes, pero con entendimiento, con revelación, con fe. ¿Qué circunstancia tenía? ¿Qué predicador tenía? ¿Qué iglesia tenía? ¿Qué ánimo? ¿Qué papá? ¿Qué mamá? ¿Qué amigos? ¿Qué compañerismo? Pero la palabra es más grande que papá, es más grande que mamá, es más grande que pastor, es más grande que iglesia. Y Dios lo demostró en los tipos, en la sombra. Los días de Eliseo son días gloriosos. ¡Aleluya! La palabra es más grande que el cielo y la tierra. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! En eso está basado nuestra confianza. ¿Pero qué es? Se declararon infalibles. Y ahora todo lo que le decían al pueblo, decían, Dios me ha dicho, hermanos, Dios les habla, Dios les habla. Ve. Usted tiene que mirar. Recuerde, la peor amenaza según la Biblia, si usted cree la Biblia, si hay alguien de quien tiene que cuidarse, es del predicador. Proverbio Mateo 24. ¿No lo puso el profeta todavía los títulos? ¿Los ungidos del tiempo del fin? ¿No colocó ahí a los 400 profetas frente a Micaías? ¿No colocó ahí a Ananías frente a Jeremías? ¿No colocó a Balaam frente a Moisés? ¿A Datán, Coré, a ellos? ¿Y no dijo que eran los espíritus inmundos de las bajo la sexta copa saliendo? Para hacer mirar nuestra fe hacia atrás y decir que tremendo lo que hizo Pablo y que tremendo lo que Dios hará con la iglesia algún día. Y hoy, esa es la prédica que el diablo esconde, el énfasis que el diablo esconde. Oh, hermano, entonces dice, algún día nos reuniremos, algún día seremos vencedores, algún día nosotros seremos esa super iglesia. No, yo quiero hoy. Yo no sé si algún día estaré. Yo no sé si tendremos otra posibilidad de reunirnos aquí en la tierra, de juntarnos con la fe de tus hermanos y hermanas y a través del internet, pero hoy lo tenemos. Hoy día hablemos. No tomemos una figura y dibujemos nuestra propia figura. El espejo, dejemos que diga lo que somos. El espejo muestra y dice, esta es la figura. Esther, y cuando uno mira, ¿te das cuenta? No pareces Esther, pareces una de las concubinas, las que llegaron a ser concubina y corrieron una carrera de concubinas. Dijo el profeta, las concubinas eran la prostituta legal. Apocalipsis 17, un sistema de prostitución, un espíritu denominacional. Entonces el profeta dijo, ¿qué es?
Les di el párrafo 37, estamos de la, del final de las edades. ¿Cómo se llama? El resumen de las edades. Se declararon infalibles y decían que todo lo que hablaban era de parte de Dios. Todo esto se les enseñaba a los sacerdotes, quienes por medio del temor hicieron que la gente lo creyera. Ah, hermano, ¿ve? Entonces viene el diablo trabaja. Hermano, desde el púlpito ha salido esto, ya no hay que fallar. Desde el púlpito se ha dicho esto, olvídate desde el púlpito. Si lo que se dijo desde el púlpito tiene que estar en la palabra, pues. Entonces no necesitas decir eso, llévalo la gente a la palabra. Pero poquito a poquito, y al final la gente termina dependiente de un hombre. Hermano, qué fe tan débil. Si no hay el pastor, pobrecito yo. ¿Ve? Hermanos, si hay alguien que necesitamos y nunca debe faltarnos, es la palabra de Dios. ¿Qué es? Por medio del temor. Por medio del temor. Dijo el profeta: el temor, el miedo, sembrar el miedo es la maldición más grande y la plaga más grande que la iglesia tiene. Pero dijo: yo miraré al que tiene temor y miedo, sí, pero a mi palabra. Oh, hermano. El día que yo vea que la iglesia, ve, usted más le importa, entiende, un liderazgo humano o cualquier cosa, son un montón de incrédulos. ¿Ve? ¿Para qué perder tiempo? ¿Ve? Pero estamos corriendo todos una carrera. Dijo el profeta: sí le tengo temor a usted, porque podía dar un testimonio que le puede arruinar su fe y Dios me demandará. Pero no de la manera que yo le tengo miedo, hay que maldecir el hermano, hay que maldecir el hermano, no de esa manera. ¿Ve? Pero mi temor y mi respeto es a Dios. Porque los caracteres que triunfaron en la Biblia de esa manera se sostuvieron, con todas las propuestas para fallar. Pero dice, viene a escena el diablo trayendo un liderazgo para hacer infalible a la persona y para dominar la gente por el miedo, por el temor. Sí, yo he pasado por eso, hermano. Yo sé lo que es eso. Sé cuando vienen los líderes de la denominación: la palabra dice obedecer a tu pastor y tú me estás dando la contra. Pero cuando uno conoce y recibe el mensaje, está bien, la palabra dice eso, hermano. Obedecer a vuestro pastor siempre y cuando usted me predique la palabra. Lo que es. ¿Ve? Recuerda que tengo poder de entregar tu alma al infierno. Este, mira, quiere más interés entregarme al alma al infierno que ayudar a que entre allá. Y la gente se asusta. ¿Ve? Y la gente se asusta. Pero como dice, cuando uno empieza y tratar a la gente de dominarlo por temor, miedo hacia lo humano. ¿Ve? Como dijeron un dicho, ¿ve? Que los perros que ladran solo ladran nomás. No muerden, el que muerde calladito se va. ¿Eh? Porque el que ladra en realidad está miedoso. Pero el que no tiene miedo va hacia cerca. No tiene que estar avisando. ¿Ve? Entonces, ¿de qué es? Y declararon infalibles. Y el profeta dice: ¿qué es? Empezaron a dominar por el miedo a la gente. Y disentir o contradecir era muerte o excomunión. Te expulso y quedas perdido. Lo cual podía ser aún peor que la muerte. Entonces dice: ahora fue la iglesia con la voz asegurada la que se apoderó de la situación, y locos con el poder bebieron la sangre de los mártires, hasta que los verdaderos cristianos quedaron casi exterminados y no quedaba casi nada de la palabra y muy poca manifestación del Espíritu Santo. Pero la vida verdadera luchó y sobrevivió. Dios fue fiel hacia la manada pequeña, y a pesar de lo que Roma hizo, quizás haría con sus cuerpos, dice, Roma no podía matar al Espíritu dentro de ellos. La luz de la verdad siguió brillando, respaldada por el poder del Espíritu Santo. Ese es el punto, hermano. ¿Ve? Es el punto de lo que tenemos que cuidarnos. Un carácter correcto, hermano, no va a estar asustado como Pedro, asustado de lo que los hombres dicen, de lo que la iglesia dice. Pedro asustado de la iglesia y del pastor, porque hombres tipo de pastor y mujer tipo de iglesia. Pero cuando estuvo el Espíritu Santo, ahí iban los grandes líderes. Les prohibimos hablar en ese nombre. ¿Ah? Se les reía. Es lo mismo, hermano.
Te sacamos fuera, te condenamos, profetizamos tu desgracia. Así era Balaán. Pero nosotros nunca debemos estar deseando mal a nadie. El Espíritu Santo nunca desea mal a nadie. Nunca. Mire David, el Espíritu en David, siempre deseando que ojalá Saúl cambie. Yo no lo voy a atacar, no lo voy a quitar de trono. ¿Ve? Que Dios haga lo que haga. Lo mismo. Lo mismo. Mucha gente ha recibido el mensaje. Hay muchos líderes en el mensaje. Allá ellos sabrán cómo responderán a Dios. Ve, nosotros queremos predicar y cuidar nuestra fe, luchar por nuestra fe, según dice Judas. Ve, jamás, porque Dios a veces nos da un poco de revelación y de entendimiento. Ahora dice, ahora sí voy a ir a discutir con fulano, con sutano. No, no es para eso. Queremos revelación para conocerlo a Él. Queremos revelación para impresionarnos de Él y para saber lo que Él requiere y para desplegar lealtad y fidelidad a Él. Es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, podemos darnos cuenta cómo es que el requisito de Dios ya está establecido. Quiero una novia hermosa, de buen parecer, bella. En otras palabras, quiero una iglesia, quiero gente con carácter, decididos por la palabra. Entonces el profeta dice, se da cuenta que Pedro, su valentía humana que tenía, no le servía para la fe, para pararse por la palabra de Dios. Se da cuenta que no cualquiera puede pararse por la palabra. Nosotros nos damos cuenta, hermano, que si alguien habla mal del pastor, la gente va y lo reclama. Si es que alguien critica a la iglesia, la gente va y lo reclama. Pero cuando la gente transgrede la palabra, hermano, cuando vemos gente transgrediendo la palabra, cuando vemos juventud metiendo el mundo a la iglesia, nadie reclama eso. Ese no es el carácter que Dios quiere ver. La Biblia registró los héroes de la fe. La Biblia registró esas cosas. Podemos ver eso, miren Números. Números. Capítulo 25. Observe estas cosas, hermano. ¿Por qué es tan indispensable el carácter? Sin eso no vamos a entrar. Sin carácter, el juicio de Dios va a acabar con la iglesia. Porque sin carácter vamos a ser seducidos, vamos a aceptar propuestas de juicio de Dios, para que nos van a traer, que van a traer a ese en el juicio de Dios. Observe, dice la Biblia, moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ese es el consejo de Balaam, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo del mensaje de la hora, del profeta de la hora, se les ofreció fallar, se les ofreció ser desleales y aceptaron, el pueblo del mensaje de la hora. Por eso, hermano, ¿qué es lo que va a haber? Usted tiene que ser consciente, tiene que ser consciente, va a enfrentarse a propuestas, va a enfrentarse a circunstancias, a todo tipo de situación que le van a motivar traicionar su fe, traicionar su conciencia, operar sabiendo que está mal, operar como lo hace. Va a haber propuestas para eso. Y la Biblia registra que los que operaron eso, que están en el infierno este día. No, pero yo soy pastor, yo esto. Es importante que podamos tener entendimiento del día en el que vivimos, del mensaje que hemos recibido y de la actitud que debemos operar. Eso es importante. Entonces dice, verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor. Y cuando ellos acudieron a eso, el furor de Jehová se encendió contra Israel. El punto es que no solamente eran los que lo hacían, eso trajo ira a todo el pueblo. Hermano, pero si no todos lo hacían, ¿por qué era que castigue nada más a los que lo hacen?
Los que no lo hacían, no les decían nada a los que lo hacían. Y para Dios es igual. Para Dios es igual. El diablo tiene que tener instrumentos por los cuales proyectar la deslealtad, la infidelidad en medio del campamento. Y que tiene que tener sus cómplices. ¿Se da cuenta? Esa no es la iglesia que Dios quiere ver. No podemos evitar que opere gente. No podemos evitar que gente venda a Jesús por unas cuantas cosas o deseos o codicias mundanas. Pero ¿qué actitud tomamos cuando eso ocurre? Por eso yo les mostré como el profeta decía: no podemos evitar que el pecado se mueva en la gente de la iglesia, pero lo que marca la diferencia es la actitud que tomamos cuando eso vemos y ocurre. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, los príncipes, y ahórcalos. Los príncipes del profeta, los príncipes del mensaje, los príncipes cediendo a fallar, cediendo a vivir una vida no leal, no con el carácter, no con la hermosura de la fidelidad que estuvo en José, de la fidelidad que estuvo en Daniel, de la fidelidad que estuvo en cada carácter que la Biblia tipifica la novia de Cristo en este día. Dios dijo: ahórcalos. Es el mismo veredicto. Cuando Dios ve eso, hermano, la gente es ahorcada. Tus espíritus todavía están vivos, su cuerpo ya no su fe. Ya no su fe. Y cada día uno lo verá corromperse más, corromperse más, corromperse más, corromperse más. Muchos líderes que tenían la palabra predicando muchos años, cada día les quita tanto la palabra que ahora lo único que saben es a veces apalear a la gente. Ya se les fue la palabra. Ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y al ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Se apartará del pueblo. Sí, los líderes son sacados fuera de escena. ¿Qué es esto? ¿Una historia? Lee el mensaje del tercer éxodo. Y el profeta dijo: es una profecía, todas las cosas del primer éxodo. Todas las cosas. Cada líder, hermano, cada líder, ya sea en lo natural, ya sea en los púlpitos, ya sea en nuestra vida, hacia adentro tenemos un espíritu que nos lidera a fallar, ahórcalo. No lo consientas. La ira de Dios, eso trae a escena la ira de Dios. Ahorca a cada líder, tanto en el mundo visible como en el invisible. Pon la cadena de la palabra. Entonces Moisés empezó a predicar una predicación. Moisés dijo: ahora vienen al culto, muy bien. ¿Cuál es la prédica? Jueces de Israel, matad cada uno aquello de vuestros, de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Matad a aquellos que han escuchado la doctrina de Balaán, aquellos que han escuchado el consejo de Balaán. ¿Cuál era el consejo de Balaán? Que el líder sea humano. No importa ahora lo que la ley dice, lo que Dios dice. Ahora venían los líderes, dicen los líderes, decía, nos invitaron, mandaban invitaciones. Fulano de tal, por cuanto sabemos que eres un gran pastor, un gran hombre de renombre, nosotros tenemos tanto respeto por tu ministerio, ahora te invitamos a ti y a tu pueblo. Oye, Moisés no me habla así. Ellos se sentían. Bueno, hermanos, tengo una invitación para ir a predicar a tal iglesia. Me han invitado. Ah. Ellos fueron y llevaron a su gente. ¿Se da cuenta? Entonces la gente, ¿por qué fue? Porque la palabra les decía, porque sus líderes les dijeron. Porque es la doctrina de Balaán. Buscar humanizar el liderazgo. Buscar que para la gente sea más importante lo que el líder dice que lo que la palabra dice. Observe. Entonces, ¿qué es? He aquí, verso 6. Un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso no es una historieta. Dice un líder, un pastor, empezó a traer a escena una iglesia madianita, una iglesia mundana, una iglesia mundana, denominacional. Empezaron a traer con sus
Ella vino con sus adornos, vino con su vestimenta. En otras palabras, viniendo a escena, los cantos denominacionales. Viniendo a escena la predicación denominacional, el entendimiento denominacional. ¿Le interesa al denominacional el misterio de Dios? Solo contentos con rudimentos, solo contentos con las verdades básicas de la Biblia mal enfocadas desde el bautismo en adelante. ¿Les interesa el misterio? No. Y cuando venimos con esa unción denominacional, lo mismo se opera en nuestro corazón. Dice, entonces aquí vino un líder y empezó en el mensaje de Moisés a traer a escena una mujer madianita, una iglesia madianita. ¿Se da cuenta? Empezó a meter ese tipo de enseñanza diciendo, yo soy soberano, mi iglesia es soberana, mi vida es soberana y yo puedo tener la iglesia que yo quiero. En el mensaje de Moisés, no. Ese es el problema que Dios profetiza. Ese es el problema para muchos. Cuando alguien se soberbece y piensa que puede hacer lo que quiere en el mensaje de Moisés, Dios profetiza que no lo va a lograr. Dios profetiza que no lo va a lograr. Observe lo que pasa. ¿Ve? ¿Usted qué cree? ¿Que es nuevo el lenguaje? Yo soy soberano, hago lo que quiero. Mi iglesia es diferente. Yo opero diferente. Si quieres, ten tu iglesia como tú quieras. Pero yo la quiero tener así. Yo la quiero madianita. Y algún día, pues, se hará israelita, pues algún día. ¿Ah? Pero por lo pronto es madianita, pero algún día se hará israelita. Además, yo lo amo. ¿Ah? Y ella me ama. En eso confía el líder. Mi iglesia me ama. Yo amo mi iglesia. Yo creo que Dios respeta eso. En el mensaje no se opera así. En el mensaje de Moisés no se opera así. Observe. Verso 7. Y lo vio Fines. Oh, hermano. Mientras Fines no lo veía. ¿Ah? Mientras Fines no lo veía. Ah, haciendo lo que querían. ¿Ah? Y delante de Moisés. La Biblia hablando en el mensaje de Moisés. Esto no es en la denominación, es en el mensaje de Moisés. Y no es gente que está en Egipto, es gente que ya salió de Egipto. Es gente que está en el mensaje, con tanta soberbia para traer a escena una iglesia mundana, corrupta, infiel, degradada. ¿Es la hermosura de la iglesia eso? No, dijo, tráigame una mujer hermosa, de buena apariencia, de figura correcta. Eso es lo que va a esconder el diablo para hacernos creer que cualquier clase de despliegue de vida cristiana él va a recibir. Ay, el que se lo crea, así no está escrito en la Biblia. Entonces miramos estas cosas mientras no lo ve Fines. Oh, el hombre, oh hermano, Dios profetiza los fines de la hora. El carácter del pueblo de Dios de la hora. ¿Ve? Fines, métete en tu iglesia, mi iglesia es mi iglesia. ¿Ah? Tú allá, Fines, manda en tu iglesia, aquí es mi iglesia. En el mensaje no hay iglesias. El mensaje ha venido para traer a escena una novia. Pues Fines no puede meterse aquí. Vas a ver que sí va a entrar mi lanza ahí. Mi espada sí va a llegar ahí, dijo Fines. ¿Qué le hizo convencerse? El Espíritu Santo registrando tan detalladamente, colocándolo ahí. Específicamente diciendo, y lo vio Fines. Mirando los ojos de Fines. Tal vez Fines estaba todo tranquilo, pero Dios quería tipificar lo que iba a pasar en el fin. Dios quería tipificar eso. Entonces Fines despertó, miró. Entró en, porque ellos operaban por inspiración. Ellos no entendían lo que les pasaba. Operaban sin entender lo que les pasaba. Pero Dios tomó esos personajes para escribir lo que va a pasar, porque Dios sabía lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Iba a haber Fines. ¿Eh? De repente por ahí están los jovencitos, las jovencitas. Hermano, ¿y qué va a pasar? Solo deja que Fines lo vea. ¡Aleluya! Toda promesa va a cumplirse. Habrá gente que quiera traicionar, habrá gente que se llenará de soberbia y operarán lo errado. Pero también habrá Fines. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Araón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón a la tienda de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre.
y censó la mortandad de los hijos de Israel. Tú dices, hermano, mira, se la da de que él no sé cuánto. Déjalo, ya cambiará esa iglesia, ya Dios cambiará. El juicio viene para toda la gente del mensaje. Dios no nos ve un pueblito, hay otro pueblito acá. Dios a la gente del mensaje lo ve como uno. Que hay tribus, pero son un solo pueblo. Y todos deben estar bajo la misma jefatura. La jefatura del pastor de allá, del pastor de allá. No, señor. Cada real y genuino pastor enseñará a su pueblo que la jefatura la tiene la palabra de Dios. Ese es el trabajo de un predicador. La jefatura de cada creyente lo debe tener la palabra de Dios. Aleluya. Esa es una cosa con la que debemos operar. Hermano, y si nosotros vemos y somos conscientes, Dios nos permite vivir en un mundo donde vemos otra vez la doctrina de Balaam ensanzándose y gente diciendo, oye, ¿y por qué vas allá? Si así no dice Moisés. Pero mi pastor dice eso. ¿Y por qué vas? Es que mi tabernáculo está moviéndose para acá con mi pastor. Líderes del mensaje de Moisés. ¿Eh? Líderes del mensaje de Moisés. No contaminó a Moisés de la doctrina de Balaam. Por eso que no vemos a un profeta enseñoreándose del pueblo. No vemos a un profeta dándosela del gran jefe. Pero los líderes sí. Se enseñorearon de su pequeño pueblo. Y empezaron a mover su pueblo hacia una vida errada, a un compañerismo errado, a una falsa unión, a una falsa unidad. Eso activaba el juicio de Dios. Hermano, la iglesia de allá, la iglesia de allá. Si nosotros vemos lo errado. Hermano, es el hermano de allá, el hermano de allá. El juicio de Dios activa la deslealtad, la falta de carácter. Porque en este día Dios quiere que venga a escena una mujer con carácter, una novia con carácter. ¿Qué cree que ha traído el resultado de gente con un super mensaje, con una super palabra? Todo débiles, tibios. Cuando la Biblia condena que no hay que ser tibio, condena la tibieza. ¿Por qué cree que la gente se aferra a eso? Cuando la palabra dice una cosa, cuando Moisés nunca dijo vayan allá, ¿qué lo movió allá? Otra doctrina. Cuando la Biblia condena la tibieza, cuando la Biblia condena la falsa unión, el denominacionalismo, ¿qué hace que la gente se conecte otra vez con eso? ¿Qué hace que se conecte? Es la doctrina de Balaam otra vez. A líderes, esa doctrina, ese espíritu, esos demonios vienen a hacerlo al líder soberano, a creerse que es infalible, a creerse que puede mover al pueblo de Dios como a él se le antoja. Fines acabará con él. Fines acabará con eso. Fines levantará su lanza. Y esa lanza va a llegar a traspasar esas cosas erradas. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que tendrá el juicio. El juicio en Israel. El juicio en el pueblo del mensaje de la hora. ¿Qué es lo que detendrá? El celo de Dios, el carácter. Para no querer ver el pueblo contaminado. Para no querer ver falso liderazgo. Falsas iglesias. En el mensaje de Moisés, Fines se paró y dijo: no puede ser, en mi presencia no te mueves así. No puedo aceptar yo en el mensaje de Moisés ese tipo de iglesia, ese tipo de falsa unión. No, yo no voy a aceptar eso. Y él sacó su espada. ¿Qué hizo Dios? ¿Se enojó? Oh, hermano, pero a veces tenemos tanta energía para combatir y defender iglesia. Debemos defender la lealtad a la palabra, la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo está diseñado para operar eso. Estaban diseñados para obedecer. No fuimos creados para desobediencia. Fuimos creados para obediencia. Y que me quieran decir que pobrecitos no pueden obedecer, pobrecito la iglesia, que algún día tiene que hacer Dios algo mágico que lo cambie. El diablo no hizo nada mágico que cambió a Eva a desobediencia, siendo diseñada para obediencia. Solo le provocó gusto, le provocó deseo. Y ella decidió, el poder está en nuestra decisión. Por eso dijo, ese es carácter, una decisión. Para defender la verdad, para defender la palabra, para decidir no estar por compromiso, no solo por apariencia, no solo por si acaso, pero para estar en esta palabra por decisión, porque entendemos, como Pablo dijo, cuáles son las promesas, cuál es el propósito, cuál es el objetivo del mensaje. Entendemos el misterio de Dios y sabemos mantener nuestra posición. Oh. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Se fue la hora. Bueno.
Disculpen. Le voy a mandar un mensaje avisando. Aleluya. Bueno, la belleza de la novia. ¿Qué es? Dios puede hacerlo más claro, y si tenemos su mañana, que nos ayude a poder vigilar estas cosas. Que Dios bendiga a cada hermano. Vamos a orar para dar gracias al Señor y es tarde. Gracias, Padre, por tu presencia en cada corazón que tiene, Señor, el deseo y la sinceridad para reunirse alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por todo eso. En el nombre de Jesucristo, Señor, confiamos que cada corazón anhela, Señor, como tú dijiste en tu palabra, que había hambre y sed de la verdad. Y cuando hay ese anhelo, Señor, tú respondes a eso. Y suplicamos, Señor, que cada uno anhele la enseñanza y la revelación personal a cada uno de sus corazones. Y que tu palabra sea hecha clara en gran manera a cada vida, a cada hermano. Y sea de gran bendición para cada creyente, Señor. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Encomendamos cada hermano a ti. Y gracias por este tiempo, Señor, que nos ha permitido alrededor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Mientras cantan un canto, ya para salir rápidamente, porque ya va a ser las 11. Pasar. Dios les bendiga. Gloria al Señor.